turning brown. I'm still looking for you. Snow is falling down. I'm still searching for you. I never thought it through. Always thought it would be me and you. I never really thought it through, but I won't stop searching for you. Así que dice que pasa aquí FrankX73 trayendo un gameplay de Ringworld en extremos, en bolas y permamuerte, intentando de nuevo otra hazaña con el amigo Torito. Buenas, Torito. Buenas, qué susto, tío. Ah, ¿no me esperaba o qué? No me lo esperaba ya, tío. Se me había ido la cabeza completamente, va. Venga, ahora tienes que eructar, porque me dijiste cuando yo iba a eructar, venga. ¡Qué asco de tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡Buenas, Santino! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ahí, uniéndose aquí a la movida. Pues ya sabéis, el reto que me tengo impuesto, y Torito también se tiene impuesto, él sigue con su partida, me está adelantando en este reto. Lo que no sabemos es si durará dos días más de juego hablamos, o uno, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Sí, tío. Nueva colonia. Yo fracasé, ya lo viste, y en la última fracasé. Yo hoy tengo grandes esperanzas depositadas en ti, Frank. Sí. Vengo muy optimista, sí. Enferma muerte, extremo, desnudez brutal, semilla sensato, me da igual. Él dice que ponga ciervo, ¿no? Hicieron y nada. Ahí está, generando mucho. Sensato, esa semilla no te va a ti mucho, ¿eh? No, la sensatez se me fue hace tiempo ya. A ver, si no estaría contigo, Torito. A ver, Torito, escúchame. Dime que crezca Serigia, tío. Importante. Sí, claro, tío. Vamos ahí a bosque templado. O sea, cuando tú pones dificultad extrema y todo tan difícil, tío, la única forma de sacar a la partida adelante es en el bosque.
más que nada por el tema de la medicina, ¿sabes? Que es que vamos a tardar mucho en poder producir la nuestra propia. Yo cogería algún caminito cerca de algún camino y contra más plana, mejor, tío. Que haya menos piedra. Es que hay piratas por todos lados, coño. Uy, sorry, pero. Mira para la izquierda. Mira por ahí que están los morados. Esos me gustan a mí. Aquí están los morados. Mira, en el cruce de los tres caminos. En el cruce de los tres caminos, arriba. ¿Aquí? El que tiene. ¡Ay! Por ahí. Vale, pero vale, un poco más arriba o a la derecha o algo, pero no justo en el mismo camino. Pero que te. Compadre, que tenga. A ver. No, ya sé que en el mismo camino no. Ay, granito y mármol, me vale, ¿no? ¿Qué dices? Ese me gusta mucho, sí. Me gusta. Bosque templado, terreno plano, es decir, que no habrá mucha para excavar. Pero eso es malo, ¿no? Cuatro, tío. Menos. No sé si mirar algo más al norte o es demasiado. Bueno, claro. O dónde hace más frío, ¿más al norte o más al sur? Se supone que más al sur estaremos más calentitos. Vamos a ponernos aquí al lado de los del Imperio, a ver. No se puede, pegando no se puede. Tiene que haber una distancia mínima, creo que de 7 casillas, creo. Si no, no te permite. Bueno, no, si es para ver la temperatura, querido amigo. Ah, perdón. Menos 4, 23. Nada, es nada. Que en mira bola, directamente en bola... debajo de la temperatura que pone periodo de crecimiento. Eso es lo que nos interesa. Sí, que sea todo el año, ¿no? O por lo menos 50 días. Pues tiene que salir, ¿eh? A ver si yéndonos más para arriba, como tú dices. ¡Me cago en todo lo que se me menea! Algunas veces para la derecha, a lo mejor hay bosque más abajo. No lo sé, tío. Vale, si eso, coge lo que tú quieras, ¿eh? Que tampoco... A ver, se me ha ido la pinza. Me ha ido muy a la derecha, pero es para ver... Sí, sí, para mirarlo, por curiosidad. Mira a ver... 30, 60 días... Al borde de... Por ahí abajo, sí. ¿Ahí cuánto hay? 40, mira, ahí hay 40 días, de 6 a 28 grados. Y mira, y si nos venimos... Hostia, al lado de los piratas, Ampare. Vamos a ver. ¿Y aquí al lado de los moraditos que te gusta a ti? Ahí estás demasiado cerca de un poblado. A ver, déjame ver a la izquierda del todo, por abajo del todo, a ver qué es lo que hay. Es que esto es bosque, es selva. O sea, pero mira, aquí en la esquinita, por ejemplo, es que no se ve con lo de bosque templado. Ven más para la izquierda. Más para la izquierda, más. Mira, por ahí, en el camino ese de los amarillos. Pero que esto es selva. Esto no es selva, a ver, prueba. Ah, no, bosque templado, tú, me has dejado. Claro, tirado. Hombre, tío. De hecho, claro. 29 grados, mira, 50-60 días. Vale. Y aquí, todo el año. Aquí lo que hay que tener cuidado es con las olas de calor, pero bueno, en principio con los refrigeradores pasivos, eso lo. Nene, de día 28, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¿Ahí? ¿Por qué no te has cogido el camino amarillo, que era lo. Joder. Da igual, déjalo. El camino amarillo, entre el amarillo y el morado, son los dos aliados. El amarillo de la izquierda. A la izquierda hay otro camino. Ese que sube para arriba. Ay. Ese camino que sube hasta los morados, en medio, ¿no? Mira qué temperatura hay en medio de ese camino. En la piedra no. En la izquierda. A la izquierda del camino. Que no hay montaña. Pero que no es todo el año, que teníamos mejor allí. A ver, ahí. ¿Cuánto hay ahí? De 40 a 60 días y de 5 a 29, más calor, tío. Me ha gustado aquí, tío. Venga, pues si te ha gustado ahí, vámonos allí. A ver dónde era. Ahora ya me ha perdido. No, aquí no era, tío. Vamos para abajo, quizás. Ahí, de 50 a 60 días. Aquí, de día 29. Vale, me gusta este, tío. Dificultad de movimiento 1,5. Tenemos pequeñas colinas. Me gusta. Vamos al lío. ¿Pequeñas colinas? Eso es malísimo. ¡Joder, tío! ¡No me rayes! Yo te lo digo. Yo siempre me lo cojo plano, tío. Porque ¿para qué quieres tantas montañas? Luego tiene que andar minando por pues ahí más en medio. Más hierro habrá, carajo. Granito y caliza. Ese es perfecto. Venga, vamos. Vamos a ver. La pierna de derecha con cicatriz. Vamos a ver de los que nos dan si alguno ya es bueno. Oye, ¿por qué no tiene Fran puesto el sonido del juego? Pues muy buena pregunta. Ya lo tiene puesto. ¿Y esto por qué está así? ¡Uy, Fran! ¡Valiente mierda de empiezo! Venga, vamos a ver. ¿Ya se escucha el juego? Sí, ¿no? Sí. Tiki, tiki, tiki. Sí. Vale. Ok. Tiro 9, 8... no hace ni no arte ni medicina. No vale. Fuera. Bueno, otro. No tiene tiro y cuerpo. Nada, fuera. ¿Este hace de todo? Nada bien, pero de todo. Poco cuerpo a cuerpo, que tú decías que aquí es lo que nos salvaba al inicio de la partida. Eso es una birria. Era este. ¡Uah! 34 años, qué bueno. Y medicina un 4, ya me ha enamorado.
tiene socialización un 0, pero... Y a construcción un 0, ¿eh? Sí, va a fallar muchas veces construyendo, ¿eh? Vamos, yo no sé si es que vaya fallado o no, sino que es que hay determinadas cosas que te pide nivel 3, nivel 4, ¿sabes? Cosas sí. Sencillas, como el fuego. Bueno, Elis, acuérdate de Elis, vamos a ir dando randomizar a este. Hostis. No veas, el cuerpo a cuerpo tiene esta. Medicina 2. Un poquito de todo. A mí lo que más coraje me da de este juego es elegir el muñeco. Elegir el muñeco, ¿no? Medicina 0, no me vale. Construcción 0, no me vale, tío. Es que... Alta y frágil, fuera. Intelectual, nada, tío. Ve dándole rápido hasta que te salga un cuerpo a cuerpo con 8 o con 9. Coño, que te estoy dando donde no es. Con 8 o con 9, tú. Hostia, veo uno con 7. O eso, pero me ha dicho 8 o 9 ya. 12. ¿Eh? 12, medicina, construcción ¿cuánto? 4, medicina, mira, medicina 1. Medicina 1, pero aprendí súper deprisa. Uh-huh. Yo me lo quedaba, ¿eh? Y construcción y cocina. Tiene de todo, tío. Pero no va a poder cultivar serigia de primera hora. Si tiene que haber serigia. Vamos a ver, que hemos cogido el bosque para que haya serigia. Vale, vale, vale. Ok, pues le da. Yo lo cogería, ¿eh? Tiro un casco. Bueno, vamos al lío. Sí. Pero un 12, tío, en el cuerpo a cuerpo. Este tío va a machacar a cualquiera que venga. Lo ¿sabes? Bueno es que no tiene ningún problema, no tiene nada de relación. Y vemos aquí que tiene una memoria fantástica para los detalles, eso no me importa. Cuerpo a cuerpo más 4, tiro menos 4 por ser luchador, vale. Y Slowriner, factor de aprendizaje global, menos un 75%. Vamos con él. Cagando el mundo. Yo creo que eso es un fallo. No es que sea menos un 75, ¿sabes? Eso es, si tú tienes 100 y es menos 75, se te quedaría en 25. Claro. Yo creo que quiere decir que multiplica por 0,75. Es decir, que te baja un 25%. Uh-huh. A ver, Fran, ¿no era mejor hacérselo en Discord como el otro día hizo Torito? Bueno, ¿por qué no aquí? Y así se queda para que todo el que quiera entrar. Mira, ya hay 3 personas. Claro. Sí, en el Discord se satura, señores. Bueno, vale, ok. El problema del Discord es ese, que se ve muy mal, tío. Aquí lo vemos muchísimo mejor, por lo menos. Vamos a hacer esto más chico, que si no al Torito le da coraje. Vamos a ver. A él no le gusta esto, es una porquería, claro. Vamos a ver. Mira, tenemos aquí bien para sembrar, antes de quitar la pausa y nada. Mira, qué buena, buena zona para sembrar. Sí. Y serigia no veo por los lados. Sí hay, sí hay. Aquí hay. Ahí por todo el mapa y a la derecha hay 3 más. Venga, vale. Sí, pues aterrizamos, ¿no? ¡Bomba! ¿Tienes claras las prioridades? Hombre, te lo digo, te lo cuento. Lo primero es un área de cultivito de 3x3 aquí, como quien no quiere la cosa. Y cultivamos arroz, que es lo que crece más rápido. Cortar las plantas, no, por favor. Sembramos patata, no. Sembramos arroz. Vale. Muy bien. Eso por un lado. Segundo. Bueno, ya podemos quitar la pausa. Como no estamos a velocidad rápida, va a empezar a hacer eso. Supuestamente de trabajo estará todo en 3. Debe. Así sí. Está, ¿vale? Se necesitan cama para colonos. El cazador no tiene arma a distancia. Vale. Segundo. El papeo. El papeo es segundo. Esto es para que se vaya haciendo ya. Entonces necesitamos... Para papear, ¿qué necesitas? Pues necesitamos la zona de artesanía. Lo que necesitas es eso. Ahí, una zona de artesanía y una zona de carnicero ya, porque pienso que voy a cazar ya en breves. Vale, pues en el momento que termine esto, le mandamos ya aquí a hacer un proyecto que va a ser... enrollarse un cacharrito y que se lo fume. Y ya la partida va de escándalo, de escándalo. Bueno, pues va a ser hacerse un arco corto y hacerse un cuchillo. Vale, el cuchillo le hará falta materia, como puede ser el hierro. Pero vamos a ponerle ya a talar, dime. No, te iba a decir que le pusieras, pero es verdad, no creo que eso lo han cambiado. Porque antes se podían hacer cuchillos de madera, ¿verdad? O yo lo he soñado. Con 4 arbolitos nos sobra ahora mismo, un almacenito. Lo que había soñado, que no te he escuchado. Digo, me ha ignorado completamente. No, que no, te prometo que no. Y yo, en los Ringworld antiguos, sí. Se podían hacer
cuchillos de madera? No. Sí, sí, sí se podían, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí se podía, sí. Pero ya hace un montón de alfas, de eso. No se puede, ya no se puede, es verdad. No. Es que yo te iba a decir, cámbialo, pero vamos, digo, total, si no tienes ni uranio, ni nada de eso, ni plastiacero, digo, te lo... Si te lo haces, porque vamos a picar cero. Tenemos una buena mena de acero aquí, así que le daremos caña. No lo vayas a poner a minar hasta que no hayamos cazado nuestro primer animal, ¿eh? Sí, sí. Lo primero, el papeo de esta noche. Aquí vamos a ponerle ya despiezar todo, siempre. ¿Vale? Y en este almacén, bueno, ahora mismo da igual, pero vamos, todo y que no me permita podrido y a tomar por saco. Bueno... Ya tiene, creo que ya tiene, ¿no? Vamos a intentar que Snyder nos haga ya el... Sí. Si tenemos esperanza, si tenemos esperanza y fe, deberíamos de cambiarle el nombre, tío. Dociadam, ¿qué pasa? Vendría a verte si no fuera porque ya estuviera viendo un directo. Claro, es que estoy al horario de los grandes, tío. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí, el que quiera aquí. Y si no, los veréis resubidos o lo que sea, no tener problema. Gracias, Dociadam, por pasarte, tío. Dile, nosotros íbamos a jugar de todos modos, ¿verdad? Con o sin público. Esta partida es un reto, no es la serie, porque si esto fuera serie duraría 3 horas de serie. Pues mira, estaría bien, creo yo, ¿eh? Porque bueno, la mayoría de series donde más visualizaciones hay es en los 6 primeros episodios. O sea que 3 horas, 6 episodios. Sí. Bueno, vamos a ponerle... Ya autocuración. Es bastante interesante. Autocuración y tratamiento con herbales o peor. Ya vamos un poquito. Y le vamos a dar prioridad a que cuando yo le diga que vaya a cazar, cace. ¿Vale? Coge el arco, por ejemplo, que se deteriora. Por ejemplo, ahora mismo, yo si le doy a cazar y está la talante, que no es el caso porque la caza está antes. Pero bueno, yo ya le pongo un puntito más a la caza para que si yo le digo vete a cazar, pues él vaya a cazar. Recoge su arco y vamos a ver qué fauna tenemos cercana. Uf, con esto no. A ver qué hay por aquí. Mira, aquí tenemos un mapache, eso poca comida nos va a dar. Es una porquería. Eso es regalito de... A ver, qué más. Mira, se erige por aquí también, tío. Habrá que empezar a recoger, no va muy a tardar. ¿Un zorro nos podría dar algo? No hay ningún venado, tío. Ni tío, ningún que va, ciervo, tío, que va. Ni ninguna llama. Esto es una asquerosidad. Ni ningún búfalo. Nada, mira, una llama. Leche, qué susto me has dado. Ah, hostia, aquí, en la otra punta del mapa. Bueno, venga, va. No, hombre, está... Eso, ¿dónde está nuestra base? Ya me he perdido. En el centro, en el centro, está en el centro. Venga, va, vale. Hala, a cazar. Entonces yo ahora sí te recluto y te desrecluto, haces efectivamente lo que yo quiero. Vamos a darle un poquito de velocidad al juego, ¿vale? Mírame por el norte, a ver de mientras que hay animales ahí por ahí, a ver si encontramos algo mapache, más cerca. Mapache, Bumalú... Qué va, tío. Aquí, mira. Mira, ahí hay ciervos también. Espérame, de todos modos también, bueno, parece que... Vamos a ver, estamos ahí dándole. No le hemos dado ni una, me parece. A ver si le podemos dar. A ver. Se nos acerca, será chula. Como que no le hemos dado ni una vez. Tío, como que me acabo de acordar de que tenemos tiro un 1, tío. Yo creo que es que le podíamos a machete, la matábamos antes. Claro, pero hay que hacerse el machete. Es que ¿Vamos a minar o qué? Mira, ve cómo aprende. 1.36, 1.37... Ahora te va a gustar el mod este, ¿eh? Te va a gustar el mod este, oye, al final. Cada 3 flechas sube 1 centésima. Joder. El nota este colapsa y no mata a la llama. Bueno, vamos a ver. Ha dicho que le den por culo. Venga, vamos a ponerle minar porque vaya tela. Son las 3 de la tarde. No, por eso digo, vamos a demorar en laminar, tío. Esto lo ponemos en 3 otra vez. ¡Qué ruina! Y te iba a decir, si no tiene mucha minería, justo al lado hay acero ahí para desmontarlo, ¿ves? ¿Dónde justo yo? Al lado donde se ha tumbado. ¡Ole! ¿Quién es? ¡Patrick! Bienvenido a la Manco Familia. Aquí tiene acero para desarmar. Esto es acero. Perfecto, tío. Pues un par de puertas, demole, como siempre me dice. Las dos puertas es un puñal. Deja de... Nene. Te recluto, te desrecluto, campeón. Tiene puesta la caza primero. No, sí, se lo he quitado. No se lo he quitado, se lo he puesto todo en 3. Ah, pero la caza pero está por encima caza de minar. De que la construcción. Pero a ver, ya está sangrando la llama, a ver. Mírale la salud, a ver en cuántas horas muere. Luego la venimos a buscar. No, sin peligro inmediato. Problema de espalda, era una abuela.
Y yo, pues vamos a dejarle a ver si le da otro. Reclútalo y ponlo más cerca. Es un... Joder, es malo de cojones, ¿eh? Un último recurso. Snyder. Vente aquí, es que tiene uno. Tiene uno. Mira, mira, Snyder. Le tiene que disparar a el culo de esta. Joder, ahora se ha cruzado el árbol. No le das esa ida. A ver, Snyder. Tío, se está haciendo de noche, ¿eh? Yo me pongo de los tres nervios. Pégate más, anda, yo. Oh, guillo el árbol. Ahora, ahí. Dispara. Venga, a este. ¡Ahí la va! ¡Hombre! ¡Ahí la va, dos! Riego de colapso. ¿Te dejamos ya? A ver cuánto está la muchacha de... No se muere, se va a curar. Ah, sí, nueve horas. Venga, nueve horas. Déjala que se muera. Venga, vámonos. Nosotros nos vamos... No comemos mañana. Vámonos a recoger un par de frutos de esos que había al lado de nuestra... Frutos silvestres para comer hoy, por lo menos, ¿no? Esta cena. Sí. Aquí, mira. Aquí al lado había dos o tres. Hostia. Ahí, ahí. No, hay unos pocos. Espérate, vamos a coger estos tres. Selecciona solo esos tres. Eso ahí, cuatro. Cosechamos. Perfecto. Y trabajo, volvemos, está todo en tres, con lo cual cultivo estará por encima de la construcción. No, va a desarmar aquello primero, ¿eh? Voy a ponerle pues... cultivo un 2 y que venga aquí. Eso. Te recluto, bueno, estaba reclutado, pues te recluto, así que vendrás aquí. Digo yo, o te acostarás. ¡Deja al... que yo! Déjalo que ya se morirá. A ver, vamos a hacer una cosa. Fuera, ya está, ya se morirá, ahora venimos por ella. Venga. Hostia, ¿ves? La construcción estaba adelante. Bueno, pues ya que va para la casa. Pero llévatelo, ¿eh? No me vayas aquí el hierro. Riego de colapso menor. Bueno, desnudez indeseada. Bueno, ya... Ponle, vale. Ponle una cama al lado de las plantas, así se va para allá. Espérate. Porque si no se va a echar a dormir por aquí. Espérate, son las 8. No, pero yo, antes que nada, mira, le voy a decir... ¿Ves? Ya va a recoger ese hierro. Le voy a decir que me recoja este. Todos. Y ahí está, que me lo recoja todo y que se vaya. Y se va a venir al almacén y entonces le vamos a poner la camita, como tú dices. Mira, también él mismo ha puesto que va a cortar ese árbol. Bueno, él sabrá, ya es su decisión. Yo le voy a poner... Joder, pues está haciendo lo que tú quieres, ¿eh? Vamos a ponerle en mobiliario. Así, en plan porque yo lo... Ahí. Y vamos a darle... sin dueño no. Le vamos a dar su nombre. Snyder. Venga. Elsa, escúchame, que está cortando el árbol porque él quiere, ¿eh? Dile que corte la fuerza, lo que corte. Hostia, que se ha traído al final los cuatro nada más, tío. Dale a que corte una comida, Fran. Que se ha traído los cuatro y mire, y ahora va por los demás, el tío. Ahí, ¿una? Ahí. Coja un dos, un par de ellas, ¿no? Por si le entra mucha hambre. Bueno, ya por lo menos que diga que no se ha ido a dormir con el estómago vacío. Ahí está. Vamos a ver, Fran, el directo de pasado mañana estarán... Bueno, ¿quién sabe que hay un directo pasado mañana? ¿Transmisión en pausa? Sí, es que estoy leyendo un... Perdona. El directo de pasado mañana estarán la chica, o sea, Carmen, Anónima, Lady Annie, Joania, o solo seremos los suscriptores. Vamos a ver, ¿será el que quiera jugar? ¿Ha comido? Sí, lo que pasa es que si no hay mujeres no quiere venir. ¿Ha comido? No, yo no lo comido, sé, la verdad. No ha comido, no ha comido. O si ha comido muy poco la... Pues, a ver, estar no están. Cogerlo ha cogido. Se la ha comido, chacho. Tira de equipo. Porque poco se la... A lo mejor se la ha guardado. No. La ha alimentado una mierda. ¿Se puede decir eso? O capaz de haber fallado. Vete porque tú tiene saber. La alimentación al 22. Por eso digo que la ha alimentado una. Yo estaba intentando mover el mapa, tío, con mi teclado. Va a colapsar, tú lo sabes, ¿no? Y estamos en el primer día. Sí, mira el humor. 5,7. Ponle un palito, tío, a ver si lo construye. Es que no tiene ni para socializar con el fuego ni para el palito. O sea, no tiene nada de diversión. Déjaselo ya puesto las dos cosas, el palito y el fuego, tío. Por lo menos. Ah, por cierto, debe de haber muerto. Mira, ya se ha hecho el palito. El tío tiene ganas de palito. Ahí no, que hay una cabra. Dime. ¿Habrá muerto la cabra? A ver. Morían 4 horas. Sí, aquí está. Para la buchaca, tío. Una zona de vertedero, un cuadradito de no, eso. No, le he puesto aquí que lo puedo meter todo ahora mismo, que menos lo podrío. Es decir, como. Es decir, que lo debe traer. Mira, ya va por allá. ¿Tú has aumentado la zona de cultivo? Noob. Voy a ello. Se nos acumula el trabajo. Sí.
Le ponemos nada más que una filita más abajo. O... vale. 4x4. No pasa, como tú veas. Ya tenemos ahí. Ahora, lo que es importante es que haga lo primero el fuego para que no se coma la carne cruda, ¿eh? Hombre, es importantísimo. Y lo primero, eso. Yo no sé lo que vas tú a hacer, pero... ah, ya está. Vale, ya, el tío ya... ¡eh! Te conozco. Espérate, que te conozco, que me da yuyu. Comida simple por 4 y comida simple por 1. ¿Sabes qué pasa? Que si no tiene... ah, vale, perdón. Dime. Nada, me callo. Me iba a ir de listo. Ah, porque tú no pensabas que yo iba a poner las dos filas, ¿no? Sí. ¡Uy, hay un pavo! Hostia, pues ese pavo no... va a ser el siguiente, cuando ya hayamos cocinado eso. Mira, va a coger la valla. A lo mejor se hacía... mira, si hubiera hecho buena comida. Ha fallado, mira, cosecha fallida. Antes que entonces no se lo comió algo, ¿eh? Pues no te extrañes. A ver cómo está ahora de comida. Hombre, esto ya es otra historia. 74. Mira, se te va a pudrir, ¿eh? Déjalo, hombre. No pierdas 2 horas ahora. Tienes ahí arriba 4 comidas. Vas a comer 2 días. En 2 días se pudre la carne. ¿No? Bueno, vale. Tú mandas. Vale, empezamos ya la construcción de la camita. Claro, no dormir en los exteriores, no dormir en el suelo, todas las penalizaciones que tenemos que ir quitándonoslas. Sí, poco porque a poco. Como nos colapse de eso, pues ya ves, nos ahora monta mismo, un pollo maderita. Vale, ok. Tiene aquí el almacén, entonces aquí mismo le vamos a hacer escúchame, de verdad te lo digo, nene, no vamos a cometer los mismos fallos. Un 5x5 interior, es decir, que son 6 por aquí, 6, ya está, se acabó. No hay más. La puerta para aquí y esta camita la he dejado dentro a conciencia para que me duerma, a ver si me termina esto antes. Y va a dormir en el suelo, eso sí, pero quiero que me haga antes esto. No le voy a poner... o le pongo la cama y le digo no permitir. También puede ser. Mobiliario. Le ponemos la camilla, la camita, y le decimos ahora mismo... fuera. Venga, a trabajar. Pon 5 o 6 arbolitos que estén... acortados, porque no tiene nada en el almacén. Sí, correcto. Sí. Déjalo aquí, a velocidad. Perdona. Sí, y no tenemos que estar cortando. Vale. Claro. Para ahí te preguntan algo, Torito. Es que no tengo yo puesto el chat para verte en grande. A ver, lo voy a quitar un momento. Te dicen que no, que realmente lo que quieren es que tú hables con las niñas. No sé qué es lo que querrán buscar esta gente. ¿Cómo? No sé, algo estás diciendo por ahí, tío. Yo qué sé. A ver, lo voy a leer, ¿no? A ver si es... espérate. No sé, que yo soy un poco torpe, ¿no? Bueno. Torpe habemos unos pocos. Riesgo de colapso mayor. Seguimos en riesgo de colapso. Mutear. Bueno. Chat. Ah, pero yo no puedo leer el chat antiguo, ¿no? Lo que ya no, salió, si no vas a entrar, sí. Ah. No, que lo que quieren es que tú hables con las niñas sobre qué juego puedes traer en un futuro. Torito, hoy por hoy no le preguntéis más ahora que está conmigo y eso, que sé que soy... vamos a ver. Todos sabéis que él, vamos, que sabe y que ha tenido canal. De hecho, está conmigo porque es un crack, todo hay que decirlo, ¿vale? Aunque es un poquito antipático el tío, es un crack del tema Ringworld, entonces... yo te lo dije, ¿no? Que mis amigos, irónicamente, me dicen Mr. Simpatía. Sí. Y es por eso, ¿eh? Porque es la verdad, tío. Tengo un carácter fuerte muchas veces. Y ahora, después que ha pasado el tiempo, ahora pongo los vídeos, que el otro día tú me hiciste un comentario y es verdad. Y yo era muy serio, tío. Yo estaba muy concentrado en lo mío, quería hacerlo todo demasiado bien. Y bueno. Quebró, tío. Deambulando. Qué bro. Tío. Sí, pero no le ponga más trabajo, churra. No le pongas a Mina 18 trozos de... Ya voy. Si ya tenemos además el acero para el puñal, ¿no? Bueno, verdad, tío. Sorry, no me acordaba, ¿eh? Es que te... no, pero no lo ha traído todo, ¿no? ¿Qué va? Hasta traído no, 4. No lo ha traído. Es que ni siquiera ha construido. ¿Y yo cómo pueden ser las 8 de la tarde y que el nota nada más que haya hecho 4 palitos? Es que tío, no ha quitado todas las puertas, ¿no? A ver. ¿Dónde era? Ahí no era. Era aquí. Están aquí los trozos, ¿ves? Por traer. Sí, los tiene ahí.
Bueno. Bueno, pues nada. Bueno, ahora sí que le puedes dar tres. Llega la noche. Nos mira raro. Bueno, pues mira, esto es un excelente empiezo porque muchos me estáis preguntando. Te lo digo de verdad, Torito, me preguntan en los comentarios. Yo entiendo que tú no lees mis comentarios, solo faltaba, ¿no? Que yo entro en los canales de los demás, no para ver los vídeos, encima para leer los comentarios. No, yo no lo hago, así que no, sería absurdo. Pero sí que me están poniendo, Torito, mucho. Soy nuevo en Ringworld, ¿cómo empezar? ¿Cómo? Mira, esto que estáis viendo, no tengáis miedo de comenzarlo en modo constructor o en modo medio. Y es la manera de empezar. Quizás nosotros estamos más estresados haciéndolo y encima no lo consiguemos porque estamos en una dificultad extrema y en la 1.1 se ha disparado, eso lo dicen todos y además, que, bueno, yo te lo digo yo, lo que he jugado en extremo y Torito que también tiene muchas series en su canal en extremo, esto ha variado, entonces, pues sinceramente, cuanto me preguntáis cómo se empieza en Ringworld, pues ya lo habéis visto. Lo que pasa es que si empezáis en otro modo, que son tres, y que encima te dan plata ya y te dan comida de supervivencia, y, pues está todavía más fácil. Pero la manera es quitarle primero para que no pase lo que ya nos ha pasado a nosotros, que es que ha colapsado el... ¡Eh! ¿Quién es? ¡Moisés! ¡Bienvenido al Manco Canal! Pues Moisés, pues... Yo creo que sería un poco la manera de empezar, ¿no? ¿Tú qué piensas, Torito? Hombre, yo recomiendo siempre que... Para aprender las mecánicas hay que empezar en un nivel fácil. Que no. Una vez que tú controlas las distintas dinámicas del juego, es cuando te puedes aventurar en niveles difíciles. Claro. A lo mejor el nivel medio, si no se te dan bien este tipo de juegos o no has jugado juegos de gestión de colonias antes, puede ser difícil. Si ya has jugado otros juegos de gestión de colonias antes y se te suele dar bien este tipo de juego, puedes empezar en el medio. Pero en el nivel medio ya de por sí te dan caña, ¿sabes? Alguien que tenga nivel en este tipo de juego... Vamos, yo juego en el nivel medio y lo sabe Frank, que tengo una partida ahora mismo en nivel medio de Royalty que quería ir viendo cómo funcionaban las dinámicas. Y a mí no me matan. Me cuesta trabajo llevarlo para adelante, ¿eh? Tengo que ir, estar pendiente siempre de que no se te escape detalles, porque en cualquier momento sabes que un personaje de Ringworld puede morir, ¿no? Es que aquí te mata hasta un rayo, ¿verdad? O no, yo sé de uno que lo sabe bien eso. Bueno, y hasta una llamarada, A ti te mató un personaje un rayo, te cayó un rayo y te lo fulminó. Bueno, Ringworld me asombra cada vez que juego porque además cada partida es un mundo, es distinta, ¿no? Pero bueno, los que me preguntáis, tío, pues se le ha pasado, ¿no? Cubrir las necesidades, sí, pero está ahora subiéndole, lo ve aquí arriba. Tú no ves mi puntero, ¿no? No, te estoy viendo lo que está señalando de lo del mod, porque lo estoy viendo. Ah, sí, lo ves, entonces sí lo ves, vale. Pues está ahí cortando los cuatro arbolitos que quedan. Vamos a intentar, ahora le pondremos, porque ha pasado la noche, le pondremos, antes de que Torito me lo diga, una expansión de área de cultivo. Como realmente... Déjalo que haga la casa y la cama, tío. Vamos a ver si eso por lo menos lo terminamos, que nos quitamos dos puntos negativos, ¿no? Venga. Quítale ya la porquería esa a la casa también. O sea, la casa, la cama. Carne de arce se ha podrido. Vamos a por el pavo, ¿no? Venga, vamos por el pavo para tener algo que echarnos al diente. ¿Dónde se ha ido el pavo? Hostia, se la ha comido el zorro. Joder, tío, no jodas. Pues nada, me va a tocar... Mira, ha ido por el hierro, se va a hacer el cuchillo. Pues mira, mejor, así matamos a cuchillas. Espérate. Busca el pavo, tío. Espérate, pero vamos, ¿va a hacer el cuchillo? Hombre, sí, eso tiene mucho riesgo, sí. ¿Matar al pavo? Tío, el pavo no hace nada. Ah, bueno, sí, el casuario. Anda que sí. No, tío. Sí, pero si cogemos cuatro animalitos chiquititos con el cuchillo. Mapache también muerde, ¿eh? El mapache, hasta una rata te hace tres o cuatro arañazos antes de que la mates. Y no tenemos cogido serigia. ¿Dónde va? Ah, todavía queda. El otro de eso. Venga, ponen el pavo ya, hombre, a cazar, que estaba por ahí abajo. ¿Que no está el pavo? Sí, estaba a la izquierda de las rocas. Yo pensé que lo habías visto. Más arriba, hombre.
Es que en pausa es más difícil verlo que en movimiento, creo porque yo. Porque no se mueve, claro. Pero espérate, vamos a ir a velocidad lenta porque... No lo veo, tío. Te lo juro que lo he visto antes, tío. Tío, no me engañes, ¿eh? Búscalo en fauna, búscalo en fauna. Ay, el casuario, ¿no? Aquí Pavo, casuario. Hay tres. Ah, me lo han traducido. Ya ponen... Vale, ¿y este dónde está? A ver, me está señalando. Este está en a tomar por culo tirando a la izquierda. Ah, mira, aquí con el mega perezoso. Está aquí, no se lo ha comido nadie. Venga. Vamos a ir a cazarlo. Espérate, ¿acuchillado? ¿Se ha terminado el cuchillo? Mejor con la con el arco, ¿no? ¿Qué estamos barriendo, tío? No, está haciendo otra cosa. No sé el qué, pero está haciendo otra cosa. No, no, está barriendo. Mira la escobita del encima. Está limpiando. Sí, sí. Sí, sí. Vale, ya se ha hecho el cuchillo. Píllate el cuchillo en sidearm. Vale, y ahora te va a venir con el arco, ¿vale? A pegarle aquí al amigo. ¿Dónde está? ¡Yu! Venga, vamos a ver si somos capaces de... Está lejillo, ¿eh? No te creas que te gusta. ¡Oh! ¡My God! ¡Que no hay que cazar, nene! ¿Eso qué es? Un venado hembra, tío. Muerto, tío. ¡Joder, Snyder! ¡Hala! ¡A la buchaca! ¡Que no hay que cazar, primo! Esta gente viene a venderme algo como si yo tuviera plata o algo. Yo no tengo nada, tío. Yo tengo un cuchillito que lo necesito. Como la suerte de ver qué hago. Mira, le puedes regalar el trozo de chatarra ese que está ahí abajo. Los 19 estos de la... Oh, ¿qué más contáis por ahí? Ah, no, Fran, no entendiste. Yo quiero que esté Yuania para hablar con ella sobre los juegos que pueda traer en un futuro. Pero ¿por qué en mi canal le hablas a otro youtuber sobre los juegos que puede traer en un futuro? Ve a su canal. Yuania, claro, tiene su canal y puedes hablarle y puedes en comunidad o en comentarios. O en un directo de ella, ¿vale? Ella hace directo también. Pero bueno, que de mientras que tal te puedes quedar aquí esperando, ¿eh, Santino? Sí, sí, sí. No, pero que quiere ella que... Joani no va a estar en directo. La serie no va a ser en directo, ¿vale? Joani no va a estar en directo con nosotros. Bueno, vamos a darle velocidad, tío. Que no hemos quedado aquí mirando el chat, tío. Ahora penalizará por... Algo va a ver, ¿no? Lo segundo es que va a penalizar, o lo siguiente, lo digo ya para que lo sepáis, es por dormir con oscuridad, ¿vale? Oscuro. Entonces, como esta zona es la oscura, tendríamos... estamos a 19 grados, lo que pasa es que eso nos va a dar calor. Pero bueno, yo lo haría. ¿Tú qué piensas, Torito? ¿Ves? Así estamos dos gente que jugamos a... Yo haría una antorchita y se la metería dentro. ¿Tú qué dices? Fíjate esta noche a ver cuando duerma. A ver si le sale el otro. Ahora está en 18 grados. Es decir, mira, dentro 20 grados tiene ahora. Ah, tú dices que si sale la penalización por oscuro. Venga, vamos a verlo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Si le quitas la penalización de oscuridad... La siguiente noche, cuando le pongas la antorcha, le va a salir la penalización por pasar calor durmiendo. Sí, por eso estaba mirando las temperaturas. Por eso he mirado, le he dado aquí y he visto a qué temperatura estaba. A ver, además que una habitación tan pequeña no... Vale. Ahora sí que sí, ¿eh? Cuando termine los 40 esos de comida, le dejamos hecho la ampliación del huerto. Por si no le da tiempo esta noche, que la haga mañana. ¿A dónde va? ¡Hostias! Es que no, no ha hecho la... Tío, le he hecho la cama, tío. No ha hecho la cama, tío. No pasa nada, es que no tiene madera. Pero, claro, tiene aquí para cortar, ¿no? Tú déjalo dormir y quita la pausa y ponla en el 1 o en el 2. Y ahora, de mientras que él está durmiendo, déjale seteado lo que tiene que hacer mañana, que es ampliar el huerto y cortar madera para hacer la cama y... Y en principio ya está, ¿no? Ahí. ¿Comida ha hecho cuántas? Tres. Ha hecho cuatro. ¿Dónde se la ha llevado? Ah, vale, que se la ha llevado bajo el brazo. Esta gente come en Pemmican. ¡Pringao! En fin, cosas mías, señores. Vamos a ver, el Pemmican no sé. Cuando termine la cama, vamos a seguir haciendo habitaciones, ¿no? El Pemmican dura, yo no sé cuántos días, yo creo que dura años, tío. Lo digo para que lo sepáis también. Es una comida que penaliza porque no es muy buena, ¿vale? Pero alimenta, te quita la hambruna, la alimentación, y dura muchísimo en el aire, ¿vale? La comida esta no, tiene que estar fresca. Perdón que te haya cortado. Al final estamos aquí como explicando y todo, haciendo un tutorial. No sé. Sí. No, que me han preguntado tanto en estos últimos días.
de gente que se la quería. Tenemos una quest, pero yo paso de quest ahora mismo, tío. No, no, pero la quest es súper fácil normalmente la primera y además te da, te ayuda bastante, ¿no? Que venía te un da tío, ya, ¿no? El primer título. Un conde, aguanto, él está... hostia, sí, que le sigue un pato siempre salvaje, el del siempre, sí. Bueno, pues lo Gus, aceptaremos, pero por la mañana, ¿no? ¿Qué es Gus? Un pato, una oca. Pues yo nunca he visto oca en este juego, ¿no? ¿Será hombre, ya verás cómo viene la oca detrás. Y los visitantes son estos. Ay, he fuera. Visto las gallinas, ¿verdad? Hay gallinas. Y oca. Gallinas pues ponen huevo. No las he visto. Y la oca también ponen huevo. Siempre sí. Ponme caso. Vale, le hemos ampliado esto, pero no lo hemos puesto de cortar. Vamos a decirle también unas órdenes de cortar. De cortar. Todas estas mecánicas. Talar. La madera. Ah, eso. Todas estas mecánicas, aprenderlas de verdad, no hago bien. En modo constructor, tío. Porque Ringworld. Y bueno, es que miras la Wikipedia y te echas a temblar de lo que hay dentro del juego, ¿eh? Así que. Y con esto no quiero quitaros las ganas, al revés, ¿eh? Os las estoy dando, pero no os agobiéis. De verdad, si las cosas. Ya, Fran. Con tres, va, sobrado. Yo los miro, tío. En la cama, los miro para pa ver si son grandes o pequeños, sí, los árboles. Este está en 43. Es que este está listo para cosechar. Porquería. Bueno, este quítalo entonces. Este está listo para cosechar. Es que algunos que te dan 7 de madera, tío. No te merece este ni la pena. Está al 88. 88, al hoyo. 91, venga, ya está, estos tres. Dale otro más. Busca otro. El que está pegando a la casa por detrás se ve grandote. 84, dale. 62, 48, 97. Venga, va. Yo estando por encima de 75 ya los voy talando. Justamente le podíamos haber vendido esto por algo de plata, tío. Algo, a lo mejor no hubieran dado. Ahora hará la cama, ¿no? Cuando se levante, ¿no? Digo yo. Ah, bueno, le tenemos puesto primero agricultura, creo. Sí, lo que esté delante. Construcción. No. Está por delante construcción. Ah, cultivo le tenemos puesto un 2, vale, sí. Lleva razón. No, pero lo que tiene que hacer es tala y tala es un 3. Si es cosechar, ¿esto ya está para cosechar? 92. ¿Lo primero? 92. No, yo me refería a cortar los árboles. Mira la tasa de crecimiento, tío. Ahora que empieza a darle el sol, mira cómo se dispara porque está en un terreno fértil. 140, ya está. No paro, tío, de intentar hacer cosas con mi... Con tu mi ratón, ¿no? Sí, tío, todo el tiempo. Estaba pinchando ahora en el cultivo. Yo también digo, a ver, ¿cuánto está? Hostia, disculpa, porque yo muchas veces no sé que tengo la cámara, mi careto en medio, tío. Entonces mi careto está en medio. Cuando tengo aquí el personaje en lo alto, estoy yo tapándolo, tío. Es un problema que... Ahí. Hostia, tenía aquí uno ya para cortar. Bueno, pues llévatelo ya. Se acaba de empezar. No, ese la ha quitado porque Está en el cultivo, vale. Porque alguien dijo que no los cortaban y que había que poner un modo o algo. Yo ya lo quité ese modo, de verdad. Te lo dije. A ver si que aprende. Estabas intentando convencer. Mira, escúchame, tío. Para que aprenda aquí, porque si no, después el arroz no lo va a echar a perder todo, ¿eh? Que aprenda cogiendo frambuesa, ¿eh? También. Que estás mirando el. Muy bien, míralo ahí. Dios puta, ¿cuánto tiene de madera? 18, un 18 no hace la cama, ¿no? La cama era 45. Premio. Uy, ay, ay. Tiene 2 de comida. Hoy pasamos el día. Bueno, ya va. Ya. Mira, ya sí. Ya sí, estaba en un 96 cuando lo miramos y bueno. Y yo me he trincado todo el zumo de cebada y no me he dado ni cuenta, vamos. Sí, ¿no? Hombre, doble malta, ¿no? Yo te la digo, Boldan, sí, doble malta. Ahí. Me encanta, tío. Dale zumo. Escúchame, que coste que nadie nos ha pagado, ¿eh? Por esta publicidad. Por la publicidad. Pero, tío, es que... Se nota mucho si te gusta este tipo de bebida, no sé, el cuerpo, y después que tiene 7,2 grados. Yo creo que un botellín de estos normales que compramos, ¿cuánto tiene? 4, la mitad de grado, creo. No yo sé. Voy a hacer una guarrerita española, así que me quito la cámara un momento. Pero, Torito, que yo, que estamos en horario... ¡Ah, pausa! Que estamos... pausa. Calla, ya está. Que me da un ataque. Una cápsula de escape, relación. Ah, nos han mandado a nuestra esposa. Escúchame, me parece muy bien. Pero ¿y por qué se ha ido la quest que tenía 1,2 días todavía?
Porque ha pasado 1,2 días y no te has dado cuenta. No me jodas. ¿Cómo va a pasar 1,2 días si no ha pasado ni un día? Ha pasado la noche nada más. Dale al quest. Su puta madre, tío. Pues hemos perdido al del pato. Acepta la anda. Expiran 14 horas. Si además te lo pone ahí. Misión termina en 14 horas. Está en tu derecha. Debajo de poca medicina. Hostia, pero se ha quitado de aquí, ¿no? Me ha rayado. Vamos a aceptarla. Ahora viene el pato y nos pega un bocado y nos cagamos. Espérate, ¿y si cogemos un poquito de medicina antes de aceptarla? Venga, vale, horas, a ver si pero... no se te olvida. Venga, lo único que tiene que hacer es ponerle la medicina, no le pongas más trabajos. No. Vamos a ver, ¿dónde? La chiquitita no, la que está más cerca, para la derecha, para la derecha. ¿Dónde? A la ¡Ay! Me ha puesto de los nervios. Y yo, encima de la... ¡Ay! Schneider, del tirón. Espérate, cosecha. Schneider, vente aquí y corta eso. Ahora falla, oh puta. Uy, sorry, family friendly. ¡Me cago en todo lo que se me menea! ¿Para qué lo has cogido de tala tan malo, tío? Vamos a ver, tío, siempre algo malo hay, tío, es imposible. Hombre, lo ha cogido, no lo lleva, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Qué va, tío? No lo lleva. ¡Qué tío más manco, tío! Dirá transportando, ¿no? Algo, ¿no? ¿O qué? A ver... Sembrando área, ¿qué va? Se viene a sembrar, tío. Tío, pues no ha fallado, ¿eh? No ha salido, pero sí ha fallado, tío. Joder. Bueno, ¿tú no dices que era una oca? La oca nos va a enganchar, ¿eh? Que tenemos de tiro una mierda. Es decir, que tenemos que ir cuerpo a cuerpo, nos va a enganchar, o sea, nos va a infectar y nos vamos a morir. ¡Oño! Es que estamos en extremo, chicos. Venga, pues busca otra medicina. Hostia, tío, pero... ¿Y si dejamos que el que venga la coja? A lo mejor me jode... Venga. Y lo curamos a él. Venga, y claro. Medicina. ¿Esto en cuánto caduca? Pero tienes que tener un cuchillo o algo para él, ¿no? Se lo tiro el mío, cojones. A ver, la lisa esta, ¿qué cuánto...? Bueno, estoy pensando también una cosa, tío. Si tenemos dos tíos para matar a la oca... Espera. Vamos a ver. Ya se nos había olvidado hasta nuestra esposa, tío. Espérate. Ponle la cama, tío. Hostia, ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿dónde estoy? ¡Que no sé dónde estoy! Me he puesto de los nervios. Está caído al lado, tío. Y capaz de morirse ahí. Todavía no tenemos ni la cama nuestra hecha. Ponla ponla como azul. Pero, bueno, da igual. Si esto se pone en un momento, ya está puesta una azul. Vale. ¿En cuántas horas se casca la nuestra parienta? ¿Dónde está la parienta ahora, tío? Oh. Y yo, está justo encima nuestra, a nada, ahí al lado. ¿A esta? Sí, al lado nuestra, está a un minuto. ¿Y cómo está la amiga? 21 horas, menos mal. Si hubiese sido de estas que caen con 4 horas, no la rescata. Pero ahora no tengo, le tengo que curar sin medicina, claro. Bueno, pues, ¿y qué me va a hacer? Y se infectará por estar en el suelo y... Bueno, y Fran, no me pongas nervioso. Limpia el suelo. Dale a curar. Hombre, ya. Desvestir a Lisa. Hombre, es mi parienta. No, hombre. Es mi parienta, yo no sé lo que es. A lo mejor es tu madre. Míralo, tío. A ver si te vas a hacer ya la cama de matrimonio y el... Amante, es mi amante, ampare. Es mi amante. Y yo te voy a decir una cosa. Si pones una cama de matrimonio, vamos a tener un más 12 de bonificación. O sea, destruye la construcción esa de cama que tiene y plantea ya de matrimonio. ¿No? Sí, claro. Esta la quitamos, ¿no? Pero bueno, venga, espérate, cancélala, si querrán dormir. Hombre, pero si es su amante, Frank. Que es que ya son parejas. No se tienen que hacer pareja. Es su pareja. Escúchame, ¿tú qué te estás irritando? No, mira, pincha en Schneider y mira las necesidades a ver si quiere dormir con ella o no. Vamos. ¿Te lo pone? También ha pasado frío durmiendo, ha comido en el suelo. No pone nada. Nada. Bueno, yo los acuesto juntos y ya verás tú la que vamos a liar. Encima, como estoy desnudo yo, pues no hace falta ni que me desvista yo. Bueno, el de la oca hay que aceptarlo, ¿eh? Que caduca, ¿eh? Y yo, a ver, más cosas no podemos hacer a la vez. Tenemos que curar a esta mujer, ¿no? Sí, pero aceptamos... No puedes, luchar con la oca curando. 11 horas aspira, ¿eh? Venga, vamos a estar concentrados para que no se nos pase. Joder, cuántas cosas hay que curarle a esta mujer que tiene, tío. Esto me parece, amigo, la película esa de dos colgados, ¿cómo era? Sí.
Frank, que la próxima temporada de Ringworld sea normal, sin el royalty, con el modo medieval, porfa. Por Dios, tío, que antiguo. ¿Para qué, tío? ¿Para qué? Sí que la pedí. Santino, vale, aceptamos barco. Terminan 10 horas. Intentamos hacer otro cuchillo. Con 12 no hacemos un cuchillo, son más, ¿no? 30. Son 30. Un cuadradito de esto te da 33. Intentamos hacerle un cuchillo al que viene con el pato. Venga, te quedan 10 horas. Venga. Venga, vamos a intentarlo, venga. Eso, mira. Yo lo que te iba a decir, digo, con. Si tenemos. Aunque tengamos mala suerte, como mínimo tendrá el tío 4 en tiro, ¿no? Le das el arco al tío. Y ahora nosotros nos ponemos a hacer circulito y él a dispararle a la oca con el arco. Sí, o al contrario. No, que uno le haga foco y ya está, sí. Claro, eso, que uno le haga el... Hostia, qué rápido es el tío minando. 10 horas, 9 horas. Él no da tiempo a hacer cuchillo. Sí, hombre, ya está en la mitad. Pero que tiene que hacer el 9 horas todavía. 8. Yo, está contigo, le queden 6, es un nervio, ¿eh? Es un nervio, ¿eh? Y lo bien que te lo pasa, Frank. Ya, mira, va a comer una mijilla. Venga, vamos a dejarlo que coma, ¿no? Déjalo que coma y que haga el cuchillo. Vale, ya se lo lleva. ¿Va a hacer el cuchillo? No, se lo lleva. ¿A dónde va? A dormir. ¿Qué cojones? Que la oca aquí, ojo, este va a colapsar. Zona de artesanía, proyecto... 7 horas. Un cuchillo y Snyder, ponte aquí... Yo creo que... Estamos a la mitad de... Tú verás que va a venir la oca y vamos a estar... Yo creo que podríamos comernos la oca a bocado. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde va? Sabe. Va a coger más. Va a coger más acero. Venga. Tú mismo. 7 horas. ¿Tú has limpiado el...? Que no, tío. Que no he limpiado lo de Lisa. Va a coger una infección y no hemos cogido la cerilla. Va a coger una TS. Toma en pausa, cojones. ¿Tú sabes lo que es una ETS, no? Pero es que como no has dicho nada... ¿Una enfermedad de transmisión sexual? Claro, tío. Digo, a ver si me coge una infección. Como me coja algo, ya no me acuesto con ella. ¡Oh, tío! Misión termina en 6 horas. Guillo, no le da tiempo, tío. Sí, le da tiempo. 5 horas, tío. No la ha hecho todavía. Venga, ahora falla. 5 horas. ¡Qué estrés, tío! ¿Dónde va? ¿Qué dice? A dormir. Ah, que ya lo ha hecho ya. Vale. Déjalo que se acueste hasta que llegue la auca. Recoge el cuchillo. Sí, pero vamos a aceptar para que lo lleve y se lo dé al otro. ¿O no? Vale. Vale, para que no se deteriore más que nada, sí, es verdad. Vale. Vale, que duerma. Y en 5. Y cuando quede una hora, le das a aceptar. Si es como siempre, viene desde arriba. Hombre, ya tenemos que abrir aquí. Ah, no, esta no está ni en nuestra tribu. Se quedará en nuestra tribu, ¿no? ¿O la meto después de que hemos tenido que curarla de mala manera? Si se intenta ir, la intenta secuestrar. O es de otra tribu, ¿ves? Dale a Lisa. Espérate, le doy a pausa porque se nos va a ir al tema, ¿eh? Social. Bueno, ya lo hemos visto. Personaje. Invitado. Ah, no, es un refugiado especial independiente. No es de ninguna tribu. 3. Santino, cantar con vos los de pluma a pluma gay. Joder. Y yo, de verdad. Me pedí unas cosas, tío. Para eso hay que dar monedas de esas, ¿no? Claro, eso tiene que haber ahí pasta de por medio. Nos tiene que dar un bitcoin, Santino. ¿Un bitcoin? ¿Qué dice un bitcoin? Bitcoin es un céntimo. ¿Qué dice? Un bitcoin son unos cuantos de miles de euros. ¡Ey! Le doy. Una hora le doy. Unos cuantos miles de euros. ¿Y yo? ¿Tú sabes lo que vale un bitcoin? Ah, yo creía que decía un bit de aquí, de esto de... No, yo he dicho un bitcoin. Vale. No he dicho nada. Vale. vamos, misión terminada. Por un bitcoin me desnudo, Santino. Vale, ahí viene... Acinatus. Ahí viene Acinatus. Ah, no, tío, me creía que era Lisa la que se había unido. No, Acinatus. Viene Acinatus. A ver, ¿por dónde viene? Yo me he ido para arriba como si viniera... Mira, ya viene para aquí. Bueno, me... Oye, ese nombre es muy bonito. A mí me ha gustado. Sí, ¿verdad? Y a mí. Sí. Tu facción es conocida como Oitein Marca y su asentamiento es Grudado. Ya está. Bueno, la Oca... Y ahora viene la Oca, ¿no? Ya está aquí la Oca.
Venga, pues vamos a su encuentro, darle el cuchillo a Nota. Cuando los dos se encuentren, los reclutas ya ahí. Oye, como hay ocas, te presento la oca. Hostia, tío, se caga la perra. Vamos a ver, Sinatus, ¿qué hace con mi mujer? Vale, va a dar de comer, ¿no? Vale, vale. Qué buena gente, ¿no? Te trae una comida y se la da, ¿eh? Yo, nosotros no tenemos comida, ¿no? Ah, sí, tenemos algo de arroz. Y yo, que viene la oca, dale ya el cuchillo. Espérate, coño, que está dándole de comer a mi parienta. Pero tú ves que viene la oca, ya está, ¿no? Vamos a ver, Snaide. Equipo, suelta el cuchillo. Ok. Y mire, Asinatus, y el otro... pilla el cuchillo. Ya está, no te preocupes. Equipa el cuchillo. ¿Y el otro dime. Personaje cómo es? Vamos a verlo. Tiro 6. Dale el arco. Me cago en cuerpo a cuerpo 6. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién va a coger...? Mira, yo creo que el foco ya lo tiene él porque vienes persiguiéndolo a él según el gore. Según el lore. Vale. Entonces, vale, yo vale. Creo que lo vamos a hacer así, como te he dicho. Vale, sí, sí. Ahora. Tú te vienes aquí. Esto es muy grande para estar dándole la vuelta. Algo más chiquitito no hay. Uf, qué va. Bueno, pues esto para esto le vamos a estar dando la vuelta. Vale, tú te vienes ya aquí. Te recluto y te vienes aquí. Y es, yo, el nota ese tiene unas cosas un montón de buenas de poderes mágicos, ¿eh? Sí, a ver. ¡Hostia! ¡Hostia todo lo que tiene! Sé lo que es el Wild Rise, ya lo he probado. Y sí. No merece mucho la pena. Pero mira a ver el vértigo ese, que es lo que hace. Que cuesta muy pocos puntos. Ese vértigo de nivel 3. Interfiere con la empatía de la orientación. Cualquiera cerca al punto objetivo le causará intermitentes pérdidas de balance. Se volverán extremadamente náuseas. O sea, ¿cómo se dice? Sí, y el balance entiendo que es que estará un poquito mareado, ¿no? El muchacho. Sí, claro, yo creo que se va a marear y va a potar, ¿no? Sí, pero vamos, tenemos cero. Berserker. Berserker. Nivel 5. La... induce a una... Vale, que lo hace que se vuelva psicótico. Chalao, sí. Bueno, violento, ¿para qué lo queremos hacer violento, psicótico? Violento. Ya viene todo loca perdida. Bueno, ahí está. Snaider, te tengo que reclutar con todo el dolor de mi corazón. Y te vas a poner... Mira, podemos dar la vuelta a la casita, ¿eh? También. Pero de mientras que está dando vueltas a la casa no le puedes disparar, ¿no? Solo cuando esté pasando por delante tuya. Más fácil darle vuelta a un manojo de piedras, como el que hay un poquito más abajo. Pero si esto es enorme. ¿Eh? Bueno, ¿esto? Hazlo como tú quieras. Venga. No. Yo digo las piedrecitas que están en el suelo, justo al lado del geyser. No, porque va a atravesar tú, déjame. Vamos a ver. Snaider, aquí. Vale. Asinatus. Aquí. Venga. ¿Viene ya el que te dije? Eso viene en estado cazahombre y como tú estés más cerca que Snaider, cambia de objetivo, ¿eh? Y va a por ti. Te lo advierto. O pones al tuyo. El mío lo que pasa es que es más malo con el arco. El mío lo que pasa es que es más malo de... ¿Tú estás viendo hasta dónde puedes tú disparar? Sí, estoy en rango. Mira, para. ¿Ves? Déjame que ahora tengo que estar atento, ¿eh? Venga, me quedo callado. A ver qué es lo que hace. Que esto va a ser como el circo. Vamos a ver. Dile ya a Sinatus que dispare. Porque va de tu Sinatus con un 1. Ya va por ti, porque estás más cerca que el otro. Te lo he dicho, te va a dar. Es que no me haces caso, tío. Escucha, si vamos los dos con los puñales y le metemos. Pues sí, tío, uno oscura y al otro y ya está, yo qué sé, pero vamos, yo siempre que pueda dispararle con él eso, con lo lenta que es la oca, tío, esto parece un circo, tío. O sea, si no hay cosa más lenta que la oca, tío. Mira, o sea, que tengo más mala puntería que... Te he dicho, coño, digo, darle el arco al otro, que tiene un 6 en tiro. Pero me has dicho, pero tiene un 6 también en no sé qué. Hostia, que colapsamos. Lanzadera se va en 18 horas. ¿El lanzadera para qué? Para el asignato este, ¿no? Sí. Mira, tienes Burden. Dale al Burden.
Para, pausa. Pausa. ¿Qué? Pausa. Dale al Burden. ¿Lo ves ahí que pone Burden? Sí. Selecciona la oca, estuneala y venga, mátala con los puñales. Ataque cuerpo a cuerpo. Ay. ¿Has hecho el Burden, no? Primero. Sí. Pues quita la pausa porque si no, no se hace el Burden. Vale, voy. Pero ya se ha hecho. No, porque si no estarías tuneado. Sí. Ahora sí. Ataque cuerpo a cuerpo. Ah, no, el Burden es que la ralentiza. Ya está, tío. Toma por saco la piruleta. Ya tenemos comida para hoy. Niño, tú, ¿dónde está tu nave? Llega en 17 horas, ¿no? No, se va, está aquí. Está aquí. Ah, vale. Pues... Quítale el puñal. El puñal que es nuestro. ¡Hijo de puta! ¡Paca! Escúcheme, hostia, si no le quitaba todo. Está bloqueado. Anda a tirar cuchillo. Cuchillo para mi querida. Neide. Recoge. Quítate ya esto. Y le va a coger la oca. ¿Dónde está el puñal? ¿Ya la coges? No, está aquí. Neide. Venga, mira tú, nene. Para tu casa ya. Hala. Venga, vámonos. Bueno, pues. ¿A que se lleva el puñal, el guarro? ¿Dónde está el puñal? Yo, puta, no me digas que se lo ha llevado, no creo, ¿no? Se la ha llevado, que se la ha llevado, que yo lo he visto, que la ha cogido. Hostia, me cago en. Mira a Cinatus. Míralo, lo tiene. Que lo tire, que lo tire. Es que lo recuerda y se vuelve a por él. Hay que quitárselo de lo de la memoria. Quitárselo de la memoria, tío. ¿Qué estás hablando? Bueno, pelea con puño. A ver. Venga, hombre, quita la pausa. Si no, no lo tira. Vale, lo ha tirado. Y encima no se puede coger. Y ahora dice que coja la nave. No, porque va a pasar por aquí y va a recogerlo. Que no lo va a recoger, que tiene una X puesta, hazme caso. Pincha en el nota y dile que se vaya a la nave. Bueno, vale. Vamos hasta aquí, todo el directo. Coge el cuchillo y no coge el cuchillo, al loro. Venga, amplíalo y vamos a verlo de cerca. ¿Eh? ¿Ha cogido el cuchillo o no ha cogido el cuchillo? De chiripa. Bueno, es que antes no tenía la X, Fran, de verdad. No te lo digo vale, por vale. Yo lo he visto antes como lo cogía. Vete ya que coge el cuchillo, cojones. El ladrón. El mu perro. Lo refugiamos. Lo teníamos aquí, que haber dejado un poquito aquí más que cogía la cerigia, cojones. La cerigia la podíamos guardar para nosotros, que a lo mejor nos va a hacer falta. No, algo. Pero digo que la cogiera para que nos la cultivara, cojones, para que nos cosechara la cerigia. Te voy diciendo, tenemos que ir pensando en hacer otro dormitorio, para cuando rastemos a alguien. Vale. Y deberíamos de ampliar el cultivo también. Vale, lo primero hacer la cama. Pienso yo. Eso también es eso, tío. Y la puta madera, tío. Hasta que no termine de cosechar, no va a ir a por la madera. Vale. Para que no se pudra, lo voy a recoger. Porque si lo mando a que lo traslade al almacén, va a estar fuera. Entonces, lo voy a recoger. ¿El qué? El cuchillo. Ah, sí. Y déjalo solo. Que yo creo que lo que queda son las 9 de la mañana. Le tiene que dar tiempo a despiezar la oca, a cocinarla, a terminar lo que está haciendo con el arroz y a talar los árboles, tío. Se tiene todo el día, tío. Vale, somos ahora 2 para comer, con lo cual... No seas exagerado con la comida, Fran. Y tú mira que la comida se pudre en 2 o 3 días como mucho. Siendo tan pocos, tío, y viendo que no nos da tiempo a cenar. Pero te da comidas, pero te da poca comida. ¿Ves que te da poca comida? Ya el propio juego te está diciendo, está justito. Sí, sí. Sí, hay poca comida, claro. Es la realidad. ¿Dónde se ha ido? Cualquiera sabe, pero déjalo, tío, que está talando y haciendo las tareas que nosotros le hemos pedido. ¡Oh! ¡No me jodas! ¿En serio, tío? Bueno, tío, no tenemos la habitación ahora. O sea, es que ahora, aunque queramos, no lo podemos rastrarlo. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Echar a la tía? Dale a que se vaya. Mira, a ver si los del riachuelo Echoa van a prepararse por un rato o van a atacar inmediatamente. Se preparan por un momento. Y yo, pues te voy a decir una cosa. ¿Me quieres hacer caso? Cuchillo de acero mediocre. Dime.
Venga, dime. Y cuerpo a cuerpo, 11,87. Está bien. A este tío no lo matamos, ¿eh? No, a cuchillar no. 12,68. Y corre, y po, vete a saber, como corra mucho, vale, más que nosotros. Por si nos saliese bien la cosa, coge, setea una cama fuera de la habitación. Para poner a esta. Sí, y la pones como hospitalaria. Quita de hospitalaria la otra para que la mueva de un sitio al otro. Pero todavía no, si sale bien. A mí me deja eso así. No, tío. Hazlo ya y si no te se queda ahí con 4 horas o lo que sea, ya después no te da el lugar a hacerlo, ¿no? Tío, que va a venir a puñalar y la va a apuñalar. Piensa un poquito con la cabeza. Si sale y lo cogemos, pues entonces hago el cambio. Vas a tener que ir a por él, ¿no? O vas a dejarle que venga hasta aquí. Vale, sí. No, hombre, yo no te digo que la saques de la habitación, sino que dejes la cama setea por si la tienes que sacar. Ya está, ¿no? Ya está seteada. Y convertir en la habitación. Ya está seteada. Vale. Venga, vamos al lío. Venga. Esto huele fatal, señores. Esto huele a que otra vez el juego no ha querido que yo consiga las cosas. ¿Qué está cazando? ¿Qué está haciendo? Es el primer. Cazando pavo, macho. Mira, ahora está cazando el pavo. Deja el pavo ahora, hombre. Con la que hemos dado con el pavo. ¿Dónde está el pavo? Hay un venado justo debajo del pavo y está muerto. Vale, muy bien, pero ahora mi problema no es el venado. Pero quítale la X, eso. Se pudre en 2,4 días, tenemos tiempo suficiente. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver. Él se está preparando, ¿eh? Ah, sí, pero da igual, tío. Es que va a venir. Entonces me da exactamente igual. Pues vea por él. Vamos a ver. Lo que yo no sé si correrá mucho. Ahora, ¿podríamos ponernos a este lado, hombre, de la laguna? Sí, nosotros podríamos seguir trabajando, minando. No, pero digo, si nos ponemos. Madera. Pero escúchame, si nos ponemos a este lado de la laguna, por ejemplo. Tendremos a lo mejor alcance con arco y él tiene que atravesar esto. Entonces, durante el tiempo que él va a atravesar, de hecho, va a tener que ir bordeando, haciendo una historia rara y va a ir más lento. ¿Hay otro lago justo en medio del mapa o yo lo he soñado? No, está este chiquitín. Este que está un poco más lejos, a la derecha. Bueno, más arriba no. No. Es que sí que está. Ahí hay un lago en medio. Lo que pasa es que yo creo que es chico, si, que chico. Si tú, vale, pero que si, lo que yo creo es que si tú te vas al lago, yo creo que él se va a ir a romper tu casa y a quemarla, No lo sé, Puedes probar si quieres. De todo se aprende. Bueno, están perma muertas, así que no podemos guardar y demás. Así que vamos a hacer lo siguiente. A ver si no corre mucho, vamos a traerlo hacia el lago. Es que yo, te vas a pegar 3 o 4 horas andando hasta llegar al lago. Y después, si estás herido, vas a tener te pegado 3 o 4 horas andando. Cuando te podías haber quedado allí talando los árboles y avanzando y haciendo cosas. Y cuando él ataque, que venga para allá. Si corre mucho, que es lo que quiero ver. Si corre mucho, me hubiera cazado. ¿Me explico o no? Allí sí, me hubiera cazado. Si corre mucho, él no va a intentar atravesar el lago, ¿eh? Le va a dar la vuelta, ¿eh? Eso lo puedes tener claro. Pero bueno, ya es más recorrido. Vamos a intentar traerlo. Sí. Porque cuando tú estás al lado, ella empieza a atacar. No. Yo creo que él se va a ir para tu casa. Si tú no lo atraes. Por eso digo, tengo que atraer. Vamos a ver. Hombre, si tuviese suerte, le dieras. Ya viene. Si le estuviera. No vayas para atrás, que vas a perder tiempo. Ya has perdido la oportunidad de tirarle flecha. Please. Vale, se ha parado. Sí, es que tiene rango, tío. Lo único que tienes que hacer es pararte y le va a disparar. Pero, tío, si es que tiene uno, tío. Es que tiene uno. Ya está. Madre que lo parió. Es que no tienes nada que hacer. Ocurre un milagro, porque es que, vamos, que te salga, que tengas un nota, que sea tan bueno en el cuerpo a cuerpo. Hostia, Snyder 12 pone ahí, cuerpo a cuerpo. Vamos a ver. Claro, hemos cogido uno fuerte. ¿Pero cuánto tiene el que viene? 11 y pico. A ver. Hostia. 11,87. Esto puede ser un. Me la juego. Duela a muerte, tío. Sí, brutal, sí. Tío. Lo que hay que hacerle es la diferencia va a estar en que tú le des antes una flecha. ¡Ay! ¡Huye otra vez! Sí, porque. ¡Corre! Pon la velocidad lento, tío. Que esto no lo disfrutas así tan rápido. Está en velocidad lento. Ya está. Que ya se ha parado. Dispara otra vez, sí, rápido. Sí, pero me separo un poquito más. Luca, déjame. Ahora, ¿ves? Todavía estoy en rango. Sí, ahora va a estar en rango.
Ya vamos a comenzar el asalto, ¿vale? Ahora sí que lo tengo que traer porque si no, se va para lo que tú dices, para mi casa. Ahí le va a disparar. ¡Hostia, tío, qué malo, Mira la flecha prisa, donde Frank. Está, tío. Corre. Ve por la derecha de las rocas. Tu casa está hacia la derecha. Él luego va a girar para allá. Te podías si tenemos suerte de que más. Le diera una vez, cabrones. ¿La ha dado, no? A ver, no creo. O sea, está el nombre en rojo, ¿no? Así... No lo ha dado. Ah, vale. Venga, ahí. Ahora sigue avanzando el resto para arriba cuando tira. Viene ya, Déjalo ahí quieto, no lo muevas, que sigue disparando. Va a pasar por delante tuya. ¡Hostia, ¡Ahora! Qué malo es! Venga, muévete otra vez para abajo. No voy a mover para arriba. Te va a pillar, Fran, te la vas a jugar. Aléjate con el arco. Si le das una B con el arco antes de que él te vaya a atacar, tenemos muchas posibilidades porque él va a bajar la manipulación. ¡Me voy! Guapo, entonces dale a atacar directamente con el puñal. ¡Ay! Pero ahora va mucho más rápido que antes. Además, ahora ya no deja de perseguirte, creo yo. No vas a sacar suficiente ventaja como para tirarle una flecha por mucho que corras. Cámbiate al puñal e intenta darle tú la primera puñalada antes de que él te alcance. A ver si me separo una milla. No me separo nada. No me separo. Te va a dar. Venga, va. ¿Esto qué? Cazador no tiene arma a distancia. ¿Por qué ha tirado el cuchillo alguna historia? No, que tienes el cuchillo en la mano. Dale, sí, ataca ya, hombre, déjate de... Ya está, tío. Ataca este. Venga, que le dé primero, por favor. Ahí está. Ataca a este. ¿Para qué coge el arco, tío? ¿Qué estás haciendo, Fran? No, Nine, no te agobies, ¿vale? Solo tienes que darle con el botón derecho, no tienes que clicar abajo en las armas ni nada. Ya está, ya lo sé. Clic derecho. Me dio el primero. Te ha dado primero. Lo bueno es que no ha fallado él. O eso creo. Mula ha pinchado a Snyder. Mula ha cortado a Snyder. Mula ha cortado a Snyder. Snyder. Toma por muerto. Culo. ¿Eh? Nada, chaval. No irse, porque ahora vamos a ver la partida de Torito. Mire, me rasta, tío. Pero bueno, me rata, esta mujer se pondrá de pie. Se pone de pie, cura esta. A lo mejor no. Se te une. Pero no pertenece, tendría que unirse. No pertenece, pero a lo mejor se te une. Ahora además, de hecho, si el tío se va... Me lleva. Esperando o no. Sí, vamos a darle velocidad máxima. Dale al 3 y vamos a ver si se une la tía o no. Snyder, vale. Chicos, no asustéis de verdad los que estáis empezando en Ringworld, ¿eh? Que es que esto es que nos estamos poniendo a prueba, señores, ¿eh? Miguel, F. No spamé la F que te mato. Llevamos los dos cuchillos, tío. Bueno. Tú ve cargando tu partida ya, me parece a mí, ¿eh? Qué mala suerte, tío. Mira, nos han dado un título. No. Todo lo contrario, creo, ¿eh? Ah, no, que lo ha heredado Lisa. Pero si Lisa no es nuestra, ¿dónde pone que...? Lo ha heredado Lisa. ¿Te lo enseño? En el histórico. A ver, pincha en ella. Lee. Title Inheritance, efectivamente. Desde que Garrett Snyder murió, sus títulos han sido transferidos a sus... According to the laws, de acuerdo con las leyes... el título Granting Faction, que no sé lo que quiere decir de las facciones. Algo de la garantía, no sé qué. Sí, no, que garantiza que permanece la título was inherited to Melissa Lys Archer, according to the succession laws of Empire of the Moon. Nada, pues eso. Que de acuerdo con las leyes del Imperio le hemos dado el título a Lisa, pero Lisa ni siquiera es de los nuestros. A lo mejor mira eso que, significa buena señal de que se va a unir. Mira a ver cómo está de inanición Lisa. Estaba que se va a morir, seguro. Dale, a ver si puede andar. Lo importante algo. Es que pueda andar. De sí nutrición puede. Inicial. Pierna derecha, vamos, golpe. Sí. Vamos a intentar hacer la que coma. A ver. Pero tú no puedes. Si no hostia, es verdad, no puedo. Pues alimentación está como el bu. Descanso está muy bien. Lo que sí puedes hacer para que se levante es demoler la cama hospitalaria. Y tiene otra aquí, pero a ver si come antes de irse.
a la otra cama. Perdón. Se va a la otra. Se va a la otra. Vale, pues ya está. Cuando ella quiera comida, irá a cogerla, porque... O no sé si es que no la reconoce como suya y no quiere. Puede ser. Otro paseíto la podemos tener sin tardía. Me cago en todo lo que se me menea. Miguel, tú tienes la culpa. ¿Qué haces, tío? Que se ven ahí unos cambios de pantalla raros y se ponen pausa. Porque toco algo de la otra pantalla y a ti se te corta un momentito el juego, a los demás no. ¿A los demás no? No. Vaya tela. No, porque estoy grabando el juego y contigo lo que estoy es mostrándotelo. ¡Hasta el infinito y más allá! Actividad descansando. Está de humor como el culo ya, ¿eh? Sube. ¿Quién, Lisa? Sí. Ah, no, mira, subiendo ahora. 10% de humor. A ver si se levanta y come, tú. Qué va, tío. Yo creo que ella por sí sola no... Dale a lo de... Te lo vamos a ver. A ver cómo tiene ya la... Mira, descanso. Espérate, descanso ya va a llegar al 100% y se va a levantar. Está al 100% de descanso. Ahora le baja. Y no entiendo por qué si ya sigue acostada. Por la inanición. Dale a salud, hombre, que lo vamos a ver mejor. Carne de casuario se ha echado a perder. Vale. Desnutrición severa, se va a morir. Movimiento le ha bajado al 35. De aquí a nada no se puede mover. Yo creo que ya en rojo no se puede mover. Descanso subiendo otra vez. Ponte encima de desnutrición severa, a ver qué te dice con el curso. Desnutrición severa, arriba. Frenética. Ya está, a tomar por culo, ya está, se acabó el juego. Ya se ha caído, desnutrición extrema. ¡Se acabó el juego! Chicos, pues no irse, porque vamos a ver ahora Torito de continuar una partida en las mismas condiciones que esta, ¿vale? A ver si él es capaz de sacarla adelante. Y no tenéis que tragaros todo lo que habéis visto en la mía, porque resulta que él va más o menos un poquito incluso más adelantado que voy yo, ¿vale? De hecho, creo que sí, que bastante más adelantado. Vamos, la estuvimos jugando el otro día aquí. Sí, Twitch. No, pero digo para el que se la haya pillado nuevo ahora el directo, pues bueno, que no vayáis. Ve tú cargando ya tu partida, Torito. Vale, esto no tarda nada, ¿eh? 3 segundos estoy ya, listo. Bueno, esto es perma muerte, así que... prueba no conseguida. Y en verdad has tenido muy mala suerte, ¿eh? Porque tenías un luchador muy bueno, tío. Sí. Si yo le llego a dar antes, o si llega a darle... Si en vez de ser un 1 de disparo es un 3 y le da cuando lo tenía al lado, por lo menos... ya hubiera ganado ventaja porque ya hubiera ido más lento andando. ¿Eh? Convenio gafeño, ¿no? La que tú tengas perma muerte última grabada. Última sí, guardada. Es esta, entonces. Vale, lo que... ¿Voy a compartirla contigo? Claro, pues si no, no podemos verla a los demás. El otro día cuando hicimos esto se cortó. Sí, al cambiar el uno del otro, ¿no? O algo así. Pero bueno, no preocupar sus. Vale, ahora mismo estáis viendo mi escritorio. Con ese Empire Total War. Y enseguida vamos a ver la partida de Torito. Voy a quitar... estábamos bastante más avanzados ahora que estoy viendo esto. Y sí, esta cruz, tío. Esto que es un monumento, ¿no? Que nos pidieron. Espérate, pero me la cone. Yo ya lo he puesto a compartir, ¿eh? Ah, vale. Perdón, sorry. Family friendly. ¿No has escuchado el plin plin? Yo no escucho nada, tío. Lo que estoy viendo, tío, es que ahora mismo no me acuerdo de nada, ¿sabes? Tengo que dejarle un poquito que esto corra. Vale, ya te estamos viendo, ¿vale? ¿Vale? Ah, mira, sí, pues... estaba mucho más avanzada, tío. No me acordaba yo. Yo había construido todo esto en piedra. Pero... eso iban las cosas reguladas. Me acuerdo que me llegué a quedar con un colono nada más. Cuando ya teníamos dos, nos mataron a uno. Sí. Y luego, justo antes de despedir el episodio... sí. Cayeron dos cápsulas de escape seguidas. Sí. Una se la ha rescatado, que es Thinker. Y la otra es... no, el otro tiene un prisionero ahí capturado. El otro creo que es Erin. No, Erin es el inicial. No, el inicial murió. Lo podemos ver aquí, mira.
A ver, mensajes. No, mira Erin que tiene, escúchame. Erin tiene el traje. Mira, Erin era cápsula de escape y cápsula de escape. Vale, pero Erin el primero fue Valar. El primero fue Valar, el que cayó en la cápsula de escape. Y la segunda cápsula de escape traía a Thinker. ¿Ve? Thinker. O sea, pero, que a Thinker ya lo hemos reclutado. Pero Erin es el inicial. Ah, no, es que Thinker se nos ha unido. Al salvarlo se unió. Sí. Y Erin es el principal, sí. El inicial. Bueno. Vamos a ver quién tiene puesto el cultivo. Voy a poner velocidad el 2. ¡Eh! Que no me gastes la comida, sí, hombre. Erin, ¿tú sabes cocinar? Priorizar claro, reabasteciendo. Sí, no puede cocinar porque tiene puesto 4 comidas. Proyecto, efectivamente. Pero tú tienes que hacer añadir como hago proyecto, yo. Cocinar. ¿Eh? Has puesto 4 otra vez. Vale, vale, ahora lo quito. Cocinar comida sencilla. Detalles nada. Hacer no, hasta que tengas. Pon primero lo de 4. Vale, sí, ahora lo bajo. Vale, así. ¿Vale? Vale, ok. Y el fuego está aquí. Vale, no hay. O sea que es que lo que tenemos de arroz es lo que lleva en la. Pues claro, entonces no hay suficiente para. Ya estamos viendo los problemas que tenemos. O sea, tenemos a un prisionero, a un enfermo, a uno vivo y no tenemos nada de comida. O sea que o nos vamos a cazar ahora mismo, ¿no? Pero tiene 3 de serigia. Y lo siguiente es plantar. Vale, vamos a ver cuál es el animal que hay más cerca. Ahí hay un huargo. Mira a ver si ves el algo. El tuyo no es caníbal, ¿no? No es caníbal. Yo no pienso comer carne humana, o sea. Vale, vale. Ya puedes mirar que sea caníbal o que no, pero. Hombre, si no es caníbal, no penaliza. Mira. Hostia, lo todo lo que tiene ahí, tío. De. Ah, ahí, tiene un montonaco, Cazas. Hombre, lo suyo es que el huargo hubiera matado algo. Pues sí. Y nada más tenías que ir a recogerlo, como me pasó a mí antes con los megaperezos. No le puedo decir, a ver, trabajo. Mira, tiene serigia justo arriba, Caza, un 1. Y vamos a ponerle medicina un 2. Sí, ya está viniendo a cazar. Ha dejado ahí el arroz. Vamos a ver, porque con la metralleta esta. Bueno, pero mejor que con el arquero. Mira, que iba yo. Y además tú tienes más tiro, ¿no? No, yo que tenía un 1 y pico. No lo sé, ahora mismo lo vamos a mirar. Personaje. Por ahí te dice Santino que el huargo, que hace el huargo. Sí, claro. Y que te coma a los enemigos. Que, mira lo que las se está croquetas, comiendo. Tío, las croquetas está comiendo. Y yo lo voy a forzar otra vez. Yo sé que está a punto de colapsar, pero yo le voy a decir que cocine, tío. ¿Esto es la zona de despiece? No. ¿Dónde está la zona de despiece, Fran? ¿Te acuerdas? Sí, ahí. Esto no es. No, es roja. Tienes un cuadrito rojo. Bueno, pon otra, tío. ¿Qué más te da? Hombre, bueno, yo qué sé. Pon otro al lado. Órdenes. Mobiliario. Producción. Ah, producción, es verdad. Zona de carnicero. A crear el proyecto. Proyecto. Añadir proyecto, despiezar criaturas. ¿Y me podéis decir de dónde han salido las croquetas? Pues las llevarían uno de los enemigos, tío. Sí. ¿Has puesto a hacer siempre? Sí. Vale. Tío. ¿Qué? Ya sé por qué no hay área de carnicero. Porque hiciste la mesa de carnicero, ¿no? Claro, tío. No la hiciste. Ah, sí, la hiciste. ¿Cómo que no? Ah, porque nos quedamos efectivamente que te dije yo que hicieras más chico la zona de carnicero, que no hacía falta tanto para riesgo de colapso, ya estamos. Vale. Y ahora va a despiezar la otra, ¿no? Ahora vas a venir a cocinar. No me deja porque todavía no ha dejado la comida en el almacén. Fíjate tú, tío. Ahora va a dejar la comida ahí abajo. Vamos a ponerle este almacén como. No, pero no hace falta. No hace falta el almacén, ¿eh? Suéltala. Reclútalo, desreclútalo y le dices que cocine. No hace falta que esté en el almacén. Vale, y ahora dile que cocine. Ahora ve y oblígale que cocine. ¿Ves? Vale. Torito, no me puedo creer que yo te intenté enseñar, tío. Este nos ha dado. Mira, tío, lo que no me puedo creer es que ahora se va a coger el arroz. Para cocinarlo. Y ahora se va a coger la carne.
Me ha matado. Escucha, le va a entrar un colazo ahí en el camino. Tenido suerte y todo, ¿eh? Borrachera. ¡Oh, mierda! No, borrachera de Yayo. Le dio. Se va a meter todo el Yayo que tenemos. Tiene 59 de Yayo. Hostia, se va a poner. Ah, no, Yayo. Fino. Yayo es otra cosa, ¿no? ¿Dónde está el Yayo? Eso es tesicoide. Vamos a quitarle la pausa porque esto no es. Primero se va a comer la carne cruda, o sea, ya nos va a joder. ¿Sabes? Y ahora ya se han quedado los prisioneros en ese. Y ahora se va a poner finas filipinas. 58. O sea, es que si tuviéramos otro, ¿sabes? Podríamos vallar la. Zinker. ¿Zinker puede construir? Zinker se ha levantado, pero espérate, que a lo mejor se ha levantado el pobre nomás que para comer, ¿eh? Que está hecho polvo. A ver si te va a colar, se te va a caer en mitad del camino. Sí, sí, porque se caiga. Zinker. Que no será la primera vez, ¿eh? Pero... priorizar ya construyendo un muro de piedra, va a ver tú. Ya no coge más yayo. Zinker, que no te coma las croquetas, cojones. No se puede, no asigno la construcción. No pasa nada, yo te asigno. Construcción. Venga ahí. Lo va a dejar dentro, hostia. Se lo va a comer todo. Ya. Le quito y ahora cuando salga lo. Ahora corre para allá. Al carajo. Se te acabó el yayo. Mamona. Alpaca se. Bueno, pues muy bien, ya tenemos carne para luego. Ir al lugar. Venga. Vamos a quitar esto, vamos a darle al 3, tío. Ponla en zona hogar mismo para que se te acerque. Tío, por lo menos. No ha empezado bien esto, tío. Vaya tela, tío. Menor. Bueno, mejor vas que iba yo, ¿no? A ver qué más dicen por ahí. Nada, los 10 espectadores están calladitos, los 10 espectadores que tenemos ahora. Hombre, yo sé que no son los 162 que puede tener menos 13 ahora mismo, o los chorrocientos que puede tener otra persona, pero está todo muy callado, tío. Hacen más ruido. Aquí somos 12 o 10, pero arborotamos como si fuéramos 1000, ¿eh? ¿Eh o no? Pero yo, cuando mi época de hace unos años, cuando me inflaba de vídeos de YouTube, la verdad que yo no solía participar. Yo era de los que estaba viendo y estaba callado. Y entonces yo entiendo a la gente que está relajada en su casa, que está ahora mismo tumbada en la camita, lo que sea, y está ahí con su móvil, con su tablet, viendo Ringo, tío. Tiene ganas de estar viviendo en la tablet, que es una... Che, tío. Bueno, pues no sintáis obligado, sabidosa. Sabidosa que no había hablado en todo el directo, se ha sentido a lo mejor el pobre... Me saluda. Buena, sabidosa. Buenas, Santino Watson. Hombre, ¿Santino está ahí? Sí, creo que sí. Ah, hostia. Esto es raro, ¿eh? ¡Déjalo! Que es mi fan sí. Number one. Santino Forever ahí. Hazle un gato, ¿no? Y el rinoceronte es nuestro, tío. Porque es que no se va de aquí, ¿eh? No, se te está comiendo... ¡Sacrificar! Sí, es nuestro. Es que lo estamos cuidando. Esto era una quest. ¿Te acuerdas? Por eso teníamos aquí algo de esto guardado para el rinoceronte, el pienso. Pues se te va a comer todo el arroz, ¿eh? Si no se la comió ya. ¿No ves qué pedazo campo de arroz para un tío solo curtido? Mira, y se va a comer el arroz. Y el algodón. Pero no creo yo, con todas las plantas que hay, que se vaya a comer. ¡Hambruna! Por ahí de alguien. Sí, están todos muertos de hambre, mira, se están muriendo. Salud, mira, desnutrición moderada. Zinke. Desnutrición inicial. Erin no. ¿Pero qué hago? O sea, bueno, mira, ahora está... Ahora está mejorcito, la alpaca. No, Erin está a punto de colapsar otra vez. O sea, es que no... ¿Dónde está necesidad? A ver si le sale lo de la catarsis, sí. Pero nada, tiene que subirle un poco el humor, tío. Lo mandaré otra vez a despezar y otra vez a cocinar, pero... Ropa saqueada. Tiene un anorak saqueado. Y eso no le gusta a él, ¿eh? Ya, tío, ¿qué hago? Se lo he quitado, tío, y se lo he vuelto a poner. Hostia, frío. Menos 12 porque comió croquetas. Pisa, ha comido lo que tú te da la gana. A ver, tío. El Erin como es, ¿no? No me ha dejado que haga la comida, o sea, así de claro. Desnutrido menos 20, cuidado, que esto va empeorando, ¿eh? Erin. Ni alimentación como la tiene Erin, ¿eh? Venga. Tío, vamos a hacer una cosa, ¿no? O sea, esto adentro, no tiene...
No, no le queda madera. Vamos a decírselo aquí y vamos a poner un almacén aquí para que deje aquí la comida, tío. Es que si no, nos va a estar mareando otra vez. Se va a llevar la comida hasta allí. Ahora hay una madera allí puesta. Aquí, vamos a decirle almacén. La madera la tendrá que quitar, nada, porque si no, no va a poder hacer la hoguera. Digo, ¿no? La madera está dentro. Alimentos. Ya, ya, ahora la quito. Esto, desarmar. Thinker. Vente aquí, priorizar. Venga. Erin, estás con esto, venga. Que gore, viene la otra alpaca. Ahí va a cocinar. Thinker, comiendo croquetas. Nada, priorizar transportando fogatas. Esto, almacén. Es que soy capaz de reclutar a Erin, vamos. Porque Erin, ¿qué ha dicho? ¿Va a cocinar en el otro fuego o no? ¿Dónde va? Comiendo carne de alpaca. Reclutar. Venga, fuera. Thinker, venga, date prisa, tráete la madera. Pon el fuego. No te vayas, tío, no me digas que no tienes nivel. Ya está transportando, o sea que es que no ha traído todo. Joder, que se ha traído un tronquito. Va por otro. Eso es normal, tío. Venga, el proyecto. Añadir proyecto. Este, el otro. Hasta tener dos. ¡Qué tensión! ¡Se huele la tensión! Vamos a salir de esta. ¿Habéis visto lo que en extremo, tío? Pues imaginaros que él antes jugaba en extremo en el Ártico, en extremo en la selva, en bolas y cosas así. Lo que pasa es que ya hemos dicho que está la cosa. ¡Hola, Truana! He molestado a la gente, tío. Estoy haciendo que la gente que está ahí, los pobres, verdad, tío. Ya no lo hago más, ¿eh? Thinker. Yo también os veo, mi problema es que os veo desde la tablet y si escribo, no os veo. Pero me parto de risa con vosotros, Truana. ¿Has visto tú? Pues le pasaba igual que a mí. Fran, tu próxima serie de Total War puede ser de la saga Imperet, con la campaña... No sé, ¿la saga Imperet? No sé cuál es. No sé yo tampoco. Pero bueno, ya por lo menos tenemos comida, libertad, ¿eh? O sea, de Estados Unidos. ¿Te referirás a Empire? ¿Al Empire Total War? No sé. Sí, tenemos comida. ¿Cuántas? Sí, ha hecho dos, ¿no? Cuatro. Se ha llevado una y ha dejado tres ahí. Las croquetas hace el rinoceronte, se las coma. Bueno, no, como si no hubiese campo para comer hierba. Tío, vaya tela, ¿eh? Es que el campo sin cultivar. ¡No, tío! ¡Mira! ¡No! ¿Qué ha pasado? Nada. Tío, Fran, tío. Soy un... ¿A que te ha agobiado? Fran, pues, tío, no me... pues luego te mira el principio del vídeo como tú me hacías a mí. ¡No! ¡Oh! Otra vez, tío. ¿Dónde está? Frenético, vaya. No, Valar, ¿no? ¿Quién es Valar? No me diga, ¿vale? ¿Que Valar? Hay que darle una paliza a este. El Valar se ha puesto frenético, el prisionero. Pues te va a caer una que te va a cagar. Sí, del Empire Total War. Un antiguo ya ese, nene. Ese tiene ya una... una física un poco pen que le vaya a meter, ¿no? Ahí. Pero métele con la mano que te lo va a cargar. ¿Cómo? Pues dándole al puño. Ahí está. Que no, tío, que no te me ha tirado la ametralladora. Y ahora, si me ha hecho para atrás, igual a coger. Bueno, pues métele. Pero aquí solo le puede pegar uno. Correcto. Vamos a ver. ¡Toma! Ya está, contumbado. Emergencia médica. O sea, emergencia muerte. Es que está muerto, vamos. Salud. Sin peligro inmediato. Pero desnutrición por extrema. Por desnutrición extrema, claro. Se va a morir. ¡Se va a morir! ¿A quién tienen en vigilante? Es que claro, está haciendo todo uno, tío. Es que... Uf. Vigilante, pero es médico, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ya le he dado a capturar, ¿no? Sí, pero para que le dé de comer tiene ese vigilante, ¿no? Sí.
decir a Thinker que se coja esto, lo puede transportar por lo menos para que no se estropee. ¿Y a Erin qué le va a decir? Que le dé de comer, ¿no? Garienda. Atendiendo. Salud. Atendiendo. ¿Y por qué se va si está atendiéndola? Pues no sé, porque medicina no tiene puesta. Le voy a priorizar alimentando. Hostia, ¿dónde ¿no? tiene la comida? En la cocina. Oh my god. Venga, dale, dale. Strillas, si no quieres. Bueno, Strillas ha puesto ahí a decir ahora la Biblia en pasta. Joder, el bot como es. No olvides suscribirte y darle a like. Directillo si te gusta lo que ves. Y dale like al directillo si te gusta. Fran, lee bien. Apoyarás al canal. XD. No, guiño con D. Punto y coma D. Vale, vale, se ha recuperado bastante, ¿no? ¿Mm? Bueno, no, siguen desnutrición extrema, ¿qué coño? Hostia, tío, tú sabes que cuando yo no estoy jugando, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que le das al teclado. Que tengo. No, aparte de eso, que tengo vicio y al tener vicio. Claro, tengo las manos desocupadas y pasa lo que pasa, señores, lo siento, sorry. Que me voy a hacer una guarrerida española aquí debajo para que no me vea la gente mientras me hago la guarrerida española aquí debajo. Pero es que una guarrerida española, ¿tú qué le llamas? ¿A echar humo? Bueno, yo hago una guarrerida española, cada uno que piense lo que quiera. Una guarrerida española es una guarrerida española, no es echar humo. Bueno, ya está. Me voy a quitar el frenillo. Yo... Joder, guío. No, que tengo... Al hablar tengo frenillo. Frenillo, en la lengua. Sí, ¿no? Y yo, las cosas no son tan mal dichas como tan mal pensas. Vaya, hombre. Venga, dale ahí, contria. ¿Tú sabes qué coraje tengo? Que te está saliendo mejor que a mí. Cabezón. A ver si te matan ya. Pues, hombre, no te lo deseo. Que va, que va. ¿Ahí qué ibas a hacer? ¿Por qué tienes eso marcado? ¿Lo que es el árbol? No, todo eso, los cuadraditos, eso que ibas a hacer. Ah, pues no sé, para hacerme una idea por dónde voy a ir ampliando, para ir dejando los huecos y no. Ah, vale. Digo, a lo mejor que ya tiene pensado que va a hacer ahí o algo, yo no sé, te pregunto. Es que normalmente siempre suelo hacer tres zonas de talleres en V y después dejar el hueco de en medio para materiales. Y el centro de la base suele ser la cocina y el comedor. Vale. Yo lo que sí siempre... Suele ser otro edificio de las mismas dimensiones, bastante cerca del comedor, que lo divido en hospital y zona de recreo. Vale. Tú en tu otra base, lo que sí he visto es que tienes... algo que yo no suelo hacer, lo digo para que, ¿no? Así estamos hablando y viendo y cada uno su punto de vista y claro. Sacamos. He visto que tú, yo siempre, lo que es la clínica, lo pongo lo más cerca a la muralla exterior posible. Porque o sea, si hay que recoger, para si hay que recoger a alguien dañado ahora, en un asalto. Ahora te voy a decir otra cosa. Si tienes una puerta en el norte, otra en el sur, otra en el este y otra en el oeste, ¿dónde pones el hospital? En el centro, ¿no? Venga, pues ya te he callado. Dado ese caso, sí, pero no, no suele ser mi caso. Vale, vale. Yo siempre intento resguardarme y hacerme parte de resguardo con las montañas, ¿entiendes? Entonces ya por esa parte sé que no voy a salir. Yo siempre huyo de las montañas porque paso de las infestaciones. Me amargan, tío. No sí, sé porque al final tienes que excavar. Al final se te queda chica la base, mira, tienes que excavar y sí. Le han salido corazoncitos ya. Se están ya haciendo amigos. Thinker, personaje masculino. Y Erin, femenina, ya lo sabía. Tío, 26, ¿tú crees que puede venir mi amante? 30. ¿Tú crees que puede venir mi amante a verme? ¿Eh? Yo la rescato y se muere de hambre ahí, tío. En plan, no me han dado de comer. Dime una cosa, ¿por qué Erin está limpiando si no hay... Un hogar. Cultivo en uno. Cultivo en uno, limpieza, ¿verdad? Estamos en invierno, simplemente por eso. Claro. No planta aunque haga calor. Se caga la... Pero no. Si es... ¿Qué hace? Mirando.
Pero no, no debe ser así, ¿eh? Si 30 de 60 días, no te deja cultivar, no te deja cultivar. Amigo mío, entonces no está en todo el año, ni está en 60, en 40, 60, sí, ni nada de eso, vale, vale. No, no, la otra, porque yo creo que antes jugué otra contigo, que sí que estuvo en... planeta, venga. Pues bueno, nada, no, toca está, cazar, tío. Toca cazar. ¿Qué toca cazar? A ver, si no vas a tener comida de ahí... Toca cazar. Estaba pensando en comerme la llama, pero no se ve masculina. Y cómete el rinoceronte de la quest. Venga, vamos a cazar otra. Habíamos intentado más otra llama, tío. ¿No? No sé, en tiro eres bueno, ¿no? Vas a tardar más en domarla, después las vas a tener que sacrificar o yo qué sé, tío. Tú me dices, para hacer una parejita, y que te den lana, que te den leche, que te den... Sí. La que tú tienes que es macho o hembra. La que yo tengo macho. Deberíamos de ir cosechando todo esto a lo bestia porque es que sin poder plantar... Santino te dice que caces al rinoceronte. Sí, no, es de una quest, tío. No lo quiero matar, tío. Yo, pues, aunque pierda dos días cosechando por aquí, pero voy a cosechar escúchame todo esto. Escúchame, ¿qué hay abajo, tío? El arma del tonto? Un garrote. Este. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. No, que no, no lo veía, estaba de lejos y... No me acordaba ya de la vez pasada que jugamos. Escucha, ¿tú te estás dando cuenta que aunque tú ya hayas dejado tu canal de YouTube, con las tonterías que estamos haciendo, al final estás siendo un... Yo no te voy a pagar royalty, ¿eh? Yo no... Paso del canal, Frank. Yo no... No, pero que digo que al, no final, miro... al final estás mostrándote cómo juegas, ¿no? Digo... ¿Pero por qué lo has dicho tú? ¿Porque se están suscribiendo gente o algo? No, 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 ni mucho menos. No es por eso, ah. No. Pero que al final estás mostrándote jugando, digo. Bueno, estoy aquí por echar rato contigo. Yo la verdad que yo hubiese preferido que siguiese jugando tú, ¿eh? ¿Sí? Pues yo estoy más relajado, estoy metiéndome contigo, me lo paso no, mejor, ¿eh? Tú me pones de los nervios, compadre. Tú te tienes que tomar... Tú, en vez de la Voltan esa, te tienes que tomar un par de tila antes de verme de jugar, cojones. Y que me gusta meterte presión, tío. Esto aquí no me vamos a poder plantar. ¡Ah, primavera! Pon aquí primavera, ya está. ¿Ya es primavera? ¿No? Bueno, pues ya irá. Cuando se levanta, irá. ¿Qué? Hombre, tío. Mira. Está intentando que Tinder el vigilante, ¿no? Sí, ¿cuánto tiene, tío, de prisionero? ¡Oh! Ya está, tío. Posibilidad de reclutamiento. 204, tío. Hostia, se ha costado bien el Thinker de mala manera. Porque la otra sigue siendo de hospital, tío. Quítale la cama de hospital. Sí, bueno. Que te va a penalizar por estar acostado ahí de aquella manera. Que le den por saco. Al thinker. Quillo, que maltratas tú a tus colonos, padre. Al pensador, mira. Enfermedad animal, gripe, tío. No me diga que es el rinoceronte porque me... Digo... Míralo, tío. Bueno, si no ha muerto... lo que hacemos, lo tratamos con medicina buena, ¿no? Claro, no, es que lo tienes que, es que tú tienes, salud, es que la quest vale, es que lo tienes que salvar, tío. Vale, ahora le ponemos. ¿Cuánto tiempo había que tenerlo? Mobiliario. Es que si no le pongo la cama animal, no lo cura. No. Voy a ponerla aquí. Pero tiene que tener ahí. ¿Tú lo has dejado que entre hasta ahí? ¿Tiene zona? No, ahora lo van a alimentar de mientras esté ahí, lo van a alimentar. No, pero ya, pero. La zona. Caliber está metido en alguna zona. En área 1. Vale, ya te entiendo, sí. Está área, metido en área 1. Animal. ¿Ves? Es que entonces no se va a acostar, ¿sabes? Venga. ¿No te puedes reclutar? Sí, se va. Ahora, venga. Medicina buena ahí para la mía. Escucha, lo que no le has dado el Thinker a tu colono se lo va a dar. Al rinoceronte. Al rinoceronte. Espérame, ya te digo yo que habiéndole... Y ahora lo va a alimentar. Ya te digo yo que habiéndole dado una vez de eso, ya no le hace falta más medicina. A ver, ponte en el puntito. Ponte en el puntito. Para ver sí, que, bueno. Si ha sido de calidad o no ha sido de calidad. Inmunidad 2. Vale, ya le va superando. Los animales... ¿Cómo corre la gripe? Contria. Lo he puesto en un 3. De velocidad, ¿no? Bueno. ¿Cuántos días lo tengo que tener? Aquí lo tiene que poner, ¿no? En la quest. Rinoceronte ese.
1,7. No se me muere, tío, ¿no? 6 días nada más, tío. Nuevos reclutas. Tío, pues somos 3, ¿eh? Esto pinta muy bien. Ahora lo que hay que estar es concentrado. Esto, vamos a quitarlo de prisionero. Tenemos que tener a alguien constantemente ya de cazador. A uno minando, a otro construyendo. A ver, y, sois 3 ya. Es decir, que sí, yo sí, creo mira, que... está ya cultivado ya toda la compadre, área. Esto, ¿sabes esto lo que te digo? Pinta vamos genial, a cazar. ¿Eh? Y ahora lo que hace falta es hacer armas, tío. A ver, arquitecto, no. Trabajo, tío. De hecho, ¿tú sabes lo que podía hacer? Esto es una porquería. Mandarme el save a mí y yo digo que lo he hecho yo. Vale. No, si llevas bien, si llevas. Ya estabas trabajando en piedra, ya había minado. Vigilante. Si este tiene 9. Este tiene. Nah, y este tiene 8. ¿Por qué 2 más un 1? Vale. Porque la toma es una cosa puntual que va y vuelve y fuera. Y no, ya está, ¿sabes? No, tampoco es no, como la caza, ¿no? No, porque va a estar continuamente vamos. Yéndole al animal, ¿no? Al nuestro. Pero yo no tengo nadie puesto a domar. La doma ahora mismo lo único que hace es sacrificar animales. Ordeñar y trasquilar. Y alimentar y pero, ordeñar, claro, por eso te digo. Ordeña, en este caso la llama. Pero, por ejemplo, si yo no lo producto, hubiera aquí puesto un 1, no lo hubiera ido a dar croqueta al rinoceronte. Pero que le tienes que poner un 3 o algo, se lo tienes que poner, porque ordeñar tendrá que ordeñarlo y sacarle la lana tendrá que sacársela. Es lo que te vengo a decir. Pero un 1, no. Pero un 2, un 3, ya según los valores que tú veas. Yo siempre le pongo un 1 a dos maladas. Pues ponle un 1. Construcción, ¿tú cuánto tienes? Un 3. ¿Y tú? Yo es que tú sabes, acuérdate que cuando tú estuviste viendo mi partida, yo no manejo los unos como tú. Es que cada uno lo hace de una manera. Ve tú, yo veo tantos unos. Veo tantos unos ahí puestos y digo, hostias. Y me a rayo. Ninguno le gusta la caza, tío. El cultivo sí. Cultivo tiene, el Thinker aprende un poquito más rápido. Tiene 4, tío. Venga, cultivo y tala. Lo que pasa es que es el cocinero, tío. Bueno, pues cocina, cocina y cultivo. Me parece bien, por ahora, para empezar. Me falta poner un minero. Como forja no hay. Y sastre tampoco hay. Por ahora lo la llama te dan leche. Es decir, que la leche con la leche y vegetales puede hacer comida buena ya, ¿eh? O te sirven como carne para hacer comida sencilla. Pero que la leche es una cosa muy puntual, ¿eh? No nos va a dar leche como para hacer 20 comidas, ni... Fabricar un 5. Hombre, un si 4, tienes una sola, sí. Y un 3. Bueno, el que tenga menos trabajo, que es este. Vallar. Un 2. Investigación. Entero por Yuania de yo soy también guardia civil y lo puse en mi historia de WhatsApp. Ok, yo he puesto el vídeo, ¿vale? En el ¿Quién es guardia? No, que ahora mismo hay un hashtag que se está poniendo en todos lados, que me parece genial, que yo también soy un guardia civil, pero lo que viene a decir es que no están ni los médicos, ni los ATS, ni los enfermeros, ni los cuerpos generales del Estado están recibiendo las cosas necesarias para estar protegidos. Entonces se ha creado yo soy un guardia civil también. O sea, está para en apoyo. Sí. Vale. Me parece genial. Vamos, que los tienen trabajando con la misma mascarilla que le dieron el primer día y los mismos guantes rotos. No me extraña. Tú sabes que yo he pertenecido a los cuerpos de seguridad del Estado. Sí, y, sí, sí. Y los materiales, la verdad, brillan por su ausencia. ¡Guau! Seguramente, pues que... por desgracia, a la ministra que tiene eso, seguramente el marido tendrá guante para poder cogerle los platos y sal... En fin, me voy a callar. mejor que no nos tiren la lengua. Nos metemos ahí. Bueno, he puesto al nuevo a investigar. ¿No? ¿Te parece mal? No. Yo creo que con 2 podemos hacer lo básico de alimentarnos. Qué susto, me creía que estaba haciendo...
se está comiendo la comida cruda. Por no, cierto, no sé si podremos minar un poquito más de acero. ¿Cuánto tenemos? Y hace ya una cocina de verdad. 60. ¿Cuánto costaba la cocina? ¿De leña o ya eléctrica? Eléctrica, sí, tenemos electricidad. ¿Cuántos vatios da eso? Esto es 1000, ¿no? Dale, 1000, vale. Sí. ¿Cuánto cuesta la cocina? 80. Dos componentes, nene. Tenemos. Hay componente a la derecha. Más a la derecha hay componente. Sí, sí, pero también nos falta acero. Sí. Esto van a perder bastante tiempo. Voy a ver. Cuando todo esté limpio y recogido, trabajo. Le voy a decir a. Tiene un 4. Santino, no va a matar rinoceronte porque rinoceronte es de una quest. Otra vez, además, tío. Ya se va a ir. ¿Que no lo va a matar? No puedo matarlo. En todo caso, podría matar a la llama. Pero al rinoceronte no lo puedo matar porque el imperio se va a enfadar con nosotros y nos va a mandar 3 o 4 soldados de estos asesinos. Y se acabó la partida ya, seguro, vamos. Torito, que la gente dice que no se lo cree, que muestre que estamos en extremo, hombre. A ver, hombre. Opciones. ¿Dónde era, Frank? Ajuste de la IA cuenta cuento. Aquí. Mira, hombre, extremo. Nos vamos a engañar, tío. Venga, dale. Venga, dale velocidad. El Erin, ¿qué hace? Pasea por ahí, ¿no? Con todas las penurias que hemos pasado, tío. Ropa andrajosa por dos. Tú estás teniendo suerte, la verdad, ¿eh? Tú hay que decirlo. Yo soy suertudo siempre. Yo he tenido muy mala suerte, tío, con el. Tío, con lo bien que iba. Y el huargo ese te va a matar todo lo que haya. Y cuando le entre hambre. Yo lo estoy viendo venir, tío, que tarde o temprano tendré que. No sé, me gustaría tener algún otro arma, tío. Sí, te veo haciéndote otro arquito, ¿no? ¿Cómo los tiene de tiro? ¿A los nuevos? Yo es que lo que estoy haciendo, tío, es esto, tío. Porque igual lo que quiero hacer es pistolas, tío. Yo no. Necesidad de ropa de abrigo. ¿A qué temperatura estamos? 5 grados exterior. Sí, lo que te faltaba era. El algodón ya está plantado. Mira, está al 81, tío. Pero tendrías que meter la mesa de sastrería y todo, tío. Ya, voy a priorizar la cocina, tío, que el fuego este es un rollo y estamos ahí además gastando madera, tenemos que talar otra vez y demás. Y en cuanto ponga la cocina, antes de nada, yo creo que voy a empezar a hacer los dormitorios de piedra, ¿no? Y sobre todo si viene otro ataque, tenemos que seguir cogiendo prisioneros. O sea, esto tiene que seguir creciendo sin parar. Fran, ¿sabes cuándo vuelve Sergi Musenko al YouTube o no? Sé que está la falta de reunir todo el dinero para su PC nuevo, ¿vale? Trabajo. Está el chaval, pues, rejuntando y, pues, más es cuando pueda que cuando quiera, ¿eh? Él ya dijo que abriría el canal. Aprovecho para decirle a todo el mundo, yo estoy aquí como si tuviera cámara, hablándole a la cámara aquí, y no tengo la cámara conectada, tío. Esto es una ruina. Pues eso, que cuando lo tenga todo listo materialmente hablando, por lo demás, él tiene ideas de volver, ya lo ha dicho, lo comunicó estas navidades, y tiene ganas y fuerza. Aprovecho para decir que si queréis ver a un crack de Civilization, de la saga Civilization, como Sergi Musenko, ninguno. Yo, como veis, hablo bien de todo el mundo menos de mí. Mira el huargo. Se ha comido un arroz tuyo, Guillo. No puede ser, ¿no? ¿El huargo? No creo, ¿no? Huargo come vegetales, ¿no? Pues te digo, se come. No, que me ha parecido, tío. ¿Sabes que está por tu campo, por ahí? ¿Sabes lo que me acabo de acordar? De ver cómo está la gripe. 43, 43. 28. Ah, ya está. Te lo he dicho. ¿Qué estás investigando, me has dicho? Pues armas, herrería. Vale. Herrería, maquinado y armería. Tenemos que llegar hasta aquí para poder hacer escopeta y. Vamos, escopeta. Fusiles de cerrojo de estos asquerosos.
A mí me gustan, tío. Lo que pasa es el problema es la cadencia de tiro, tío. Porque de aquí a un rifle de francotirador tiene que llover. Sí. Bueno, ¿quién va con las ahora? Erin. Oye, teníamos puesto un... Ah, sí, míralo, está ahí dándole que te pego. Además están, están ahora mismo en la... No, no, están en diversión. Y ahora está la hora de sueño, lo tenías puesto ahora de diversión. A los nuevos cópiale y pégale los horarios, Torito. ¿Los horarios? Va a poner la diversión a los otros dos también. Jugando así a veces nos ayudamos más. Bueno, yo lo ayudo a él más que él. Nos acordamos de cosas, es verdad. Sí, porque vamos, yo no quiero ayudarte. Yo lo que quiero es que te maten. Tú estresarme vivo. Shoot a la drive. Ya se venga, llevan al rinoceronte, ¿no? ¿Te dicen cuánto tiempo? Sí, te lo tiene que decir. Él saldrá en 3 días. Pues, oh, se va a pegar tiempo ahí. Bueno, ya, mándalo ya antes de que... Ahora, yo estaba esperando que alguien se despertase. Ahí está, venga. ¡Hala! Venga, mira, tío, ¿cómo se puede llevar un rinoceronte en lo harto? Joder, tío, me he puesto el coche este un poco más cerca, ¿no? Ya que te mandan un Uber... Mira tu alpaca, mira tu alpaca, tiene casa nueva. ¡Ah! Que se te come la comida, todo alpaca. Es verdad, la alpaca no le hemos seteado. Por la engarea uno también. Seguro que lleva un rato comiendo comida. Seguro, vamos. Seguro, seguro. Sentino, por cierto, okay. Tío, todas las porquerías esas que puse yo para. Vale, leí un comentario viejo, ok. Brote de ambrosía, lo que le hacía falta. Dale, hombre, a los chavales. Dale, hombre, un poquito de alegría en la vida, cojones. Tú no vas a seguir trabajando. Mira, todavía no he tomado chungo del yayo, ¿eh? El tesicoide, dice. ¿Te acuerdas que...? Sí. Sí, bueno, yo he dicho yayo, no sé por qué, porque antes ha dicho lo de yayo, ¿eh? Mm-hmm. Riesgo de colapso. ¿De quién? De Erin. Nada más que se ponga chungo va a venir a tomárselo, ¿no? Oh, está deseándolo. Yo tú recogí la ambrosía que es menos dañino que el té. Sí, pero la ambrosía acaba de salir, ahora tiene que crecer. No, 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 tú, eso está para cosechar. Cuando te pones eso, lo va y lo cosecha. Guau. Guau, guau, guau. ¿No tenemos madera? ¿En el almacén tampoco? No. No. Tío, me va a salir mejor ir a minar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a minar aquí a talar algún arbolito. Escúchame, y en vez de minar a cero, digo yo, ¿por qué no pones estructura a derribar? Pues creo que las derribamos las puertas ya. ¿Todas? ¿No? ¿Todas? O sea, las puertas, ¿no? Los edificios están aquí. Pero tú sabes, ya cuando esto, uno de estos te da 3 de acero, creo, y minar un cuadradito te da 30. Sí. ¿Sabes? Yo era por lo del cuchillo para hacerlo rápido, ¿sabes? Pero... Vamos a ver, que se me ha ido la pinza. ¿En qué estaba? En la madera, tío. Zinker. Es que aquí tenemos algo a medio cesto. ¿Qué? Mesa de sastrería eléctrica, tío. 75. Están todos los materiales, tío. Solo falta construirla. Creo que no tengo puesto a nadie en construir, ¿o qué? Amigo, entonces a lo mejor se te ha llevado algún componente. Erin. ¿Se te ha llevado algún componente, a lo mejor, de lo que tú querías hacer ahora de la mesa de la cocina eléctrica? No, no, si no han ido a minar todavía. Ah, hay dos componentes ahí en almacén, dime. Bueno, nada. Ah, ostras. Pues a lo mejor los he cogido de antes. No lo sé. Madera, madera. Venga, vamos. ¿Y yo para qué estaba haciendo todo esto? Para cocinar algo, supongo, ¿no? Que es lo que era. Sí, porque no tenías ni madera ni para la hoguera. Bueno, vamos a setear la cocina y así ya no se me olvida, tío. Lo malo es que ahora el fuego, tío, está justo ahí en medio. La cocina se puede mover de sitio luego, ¿no? Yo no, es por agobiarte. No estamos en primavera, vale, vale. Nada, no te he dicho nada. La cocina sí se puede mover de sitio. Venga, pues vamos a acelerar esto.
la mesa de investigación avanzada, la herrería y la mesa de maquinado no se pueden mover. ¿La mesa de maquinado? ¿Qué dice, hombre? Si la he movido yo 1000 veces. Oh, entonces solo la... Mira, la de investigación seguro. La grande, ¿eh? No esta. Sí, sí, la mesa de investigación no se puede mover. Yo digo la de maquinado es la azul. Sí. La de desmontar mecano y de esa sí. Entonces la herrería es la que no se puede mover. No sé, hay una que no se puede mover. Además del... Son las grandes las que no se pueden mover. Pues... Otro que es. Desmesurado building. Vale, que nos piden que construyamos que construya algo. Otra vez otro plano. Te van a dar otro plano. Y además desmesurado ya. ¿Eh? Cuando... cinco paredes. Es de 5 paredes. Un bloque de granito con el 32 a 25 de acero y 8 de mármol. Venga. Tenemos 2,6 días, tío. Desmesurado. Qué cabrones. Yo no tengo granito. Sorry, family friendly. No, va a tener que del ir a por... Mercader de armas. Véndele... Mira, coge la porra. No, no, pero aunque no la coja ya, si tiene quita la X y si me sale para venderla. Vamos a ver. Que eso nos va a dar... una moneda, como la otra vez. Ahí viene, ahí viene. Yo creo que son todos bastante buenos negociando. Voy a decirle a Zinker que vaya para acá. ¿Tenemos un gumalón nosotros? No, ¿no? Que yo sepa, no. ¿Y dónde has sacado tú los 12 de biocombustible? Yo se lo vendo todo. Hombre, ya ves, quítatelo de en medio ya. Pero ¿te acuerdas que es nuestro eso? Pero nuestro... Le habíamos seteado hasta una política de droga para que se lo tomase poco a poco. No, tú, porque... que, tú le dijiste el no a droga. Míralo, espérate, cancela. No, no se van a ir enseguida. Cancela. Mírale, ve a Lerin. Primero la salud. Sí. Y después mira a ver el seteo mira, que tenga. Mira, políticas. Sin drogas. Hostia, pues yo estoy seguro. Administrar políticas. Y te decía, de tiene fascinación. Y tú dijiste, aunque tenga fascinación. Mira, se nos olvidó ponérselas. Mira, enganche. Esto lo hice yo contigo. Sí, me lo explicaste tú. Tesicoide, vale, sí, ok. Vale, 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 vale. Pues déjatelo ahí, si no, no vendas. Pero la cosa es que todavía no se ha enganchado. Pero también es verdad que es que sigue con la... La fascinación química no se mira, le va a quitar. Mira, necesidades, mira. Chemical hunger. Claro, la fascinación química no se le va a quitar. Eso no se le quita. Eso no es... sí, que se si se toma una, si se toma una se le quita. Vale, pero que no se le va a quitar el rasgo de fascinación química, no se le quita a ese personaje. Que no es como tú a uno que le dé ahora una droga y se enganche a la droga y después... Bueno, que colase o que haga lo que quiera. No, se le va a quedar ese menos 8 ahí perenne. Ya, ya, lo que pasa es que colase es mucho más fácil. Venga, a ver, ¿dónde está? Tesicoide. Aquí fuera. Tú lo que quieres son billetes. Fuera. Billete. Dios, que son 300. Es que podemos cambiarlo por un arco recurvo, chulo. ¿Salgo un arco recurvo? Hombre, hasta el la gloria de la gloria. Y la jabalina, 161. Que podemos coger las dos cosas. Ah, pero uno no cogía armas. Pero bueno, lo tenemos para que venga. ¿A ti qué te parece? O sea, para mí la mejor inversión que podemos hacer en el mundo entero es armas. Yo... Un arco recurvo sí. Tiene no, no, rango sí, 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 26. Sí, y daño, y daño 14. Y el arco corto, daño 11, 23. Bueno, no cambia no, mucho el arco. Es... 23, 26 no es mucho la diferencia. Sí, pero, pero la precisión a largo alcance... La jabalina 25. Es un 32%. Esta es la jabalina, coño, me está liando. Esta es la jabalina. La sí. Precisión a largo alcance. ¿De cuál, decir, lo que va a atinar, de cualquiera de los dos. Lo sí, que sí. Va a atinar... Mira, aquí es un 38... Y en el otro. Pero a media es 72. Claro. Y a corta 86. Y el otro es. 75, 65, 45. Alargan. Ah, no, no. Que va, tío. Si el otro era 85. Y 25, que va, que va. Vamos, el recurvo es. Pero la... me ha sorprendido a mí que este rango 23 y el otro 26. A ver, yo eso... me creía que el otro tenía mucho más rango, la claro, verdad. Claro, no, 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 no es que crea. Es que seguramente en la 1-1 lo han cambiado porque yo recuerdo que tenía. Vamos, que era una pasada la diferencia de uno a otro. Bueno, nos quedamos el arco recurvo o las jabalinas. Las jabalinas hace 25 de daño. Yo me quedaba el recurvo, tú. Ya como tú veas. Sí, sí. Yo también, a mí me gusta más también, no sé por qué.
Pues a ver, aquí hay armas cuerpo a cuerpo también. Una lanza de acero. Eso lo, para hacerlo hace falta el taller, ¿no? Una lanza de acero en el taller, sí. 275. Y la igua también en el taller. Ya hace falta todo lo que no sea... aceptamos los barcos, ¿no? Venga, aceptamos. Ya tiene plata. Ya tiene plata. A ver, ¿qué leo por ahí? Fran, acá en TNT están dando animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y pensé que no molaría. Que molaría un DLC en los Sims 4 con los metamagos y las brujas del universo Wizard World. A ver, yo tengo los Sims 4, pero como ya te comenté, Santino, no tengo ningún DLC. Estoy canino. ¿Sabéis lo que significa estoy canino? Por allá en el otro lado del charco, imagino que será lo mismo. Que me rasco el bolsillo y no saco nada. ¿No? ¿Torito? Sí. Tiro 3. Vaya dos personajes que se nos han unido, ¿eh? El Bayer tiene tiro 3 y el Finke no dispara ni siquiera, o sea, es que no... Escúchame, a lo mejor si yo no hubiera tenido tanto en mi partida, es que fuimos buscando, no voy a decir que siguiendo tus indicaciones o tus consejos, pero sí fuimos buscando una bestialidad de cuerpo a cuerpo, pero no buscamos nada en tiro. Quizás si hubiéramos tenido un poquito más de tiro, nos hubiera salvado el hecho de que sí lo hubieran diñado antes con el arco, ¿no? Pues sí, es que un uno también era otro brote de ambrosía. O sea, es que esta gente, mira que piensan en drogas, tío. Drogas, drogas. Este tiene un 6 y un 9. Está bien, ¿eh? ¿Qué ha sonado, coño? No veo cómo suena la... Los búfalos. Sí, esta gente que trae... ¿Estos son de ellos? Sí. Megaterio, macho. Sí, que los venden y todo. Se podía morir uno, tío. Te deja carne ahí, ¿no? Sí, y yo nuestro almacén está vacío, ¿eh? Para variar, o sea, es que... Qué guapo cuando estás así al principio, chicos, y te viene un ataque, pero tienes una caravana como esta, ¿eh? Como eso... Chulería, ¿eh? Tío, podríamos ir pensando en poner la cama fuera del dormitorio de este hombre, ¿no? Pero tú sabes que nada más termina, aquí. Nada más irse esta caravana te va a venir un mega ataque de mil pares de cojones, ¿no? Bueno, tío, pues nada, que venga, aquí vamos a estar esperándolo. No me gusta dónde he puesto la puerta, tío. No le gusta, Bueno, da igual. Me pongo aquí. Venga. Las sillitas. Esta... Reinstalar, creo que. Y la otra. Tú sabes que fuera hace. Bueno, ahí dentro hace 9 grados, ¿eh? Copiar. Yo no sé qué sitio más frío he cogido, tío. Venga. Yo sé que da igual, tío, pero por favor, no me pongo los taburetes así, tío, ¿no? Me está partiendo el toque. ¿Cómo los pongo? Tío, por los derechitos, cojones. ¿Qué te refieres, enfrente? El otro. Los otros dos mirando aquí yo, como tú te sientas, tío. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás hablando, Frank? Que se te quiten las manías. No, no, tío. Dale un cuarto de giro, coño. Dale un cuarto de giro a esos dos. Hombre. Me cago en la madre que me parió. A mí me gustaba sentarme con el taburete a lo largo. ¿Sabes? Como si estuvieras montando a caballo. ¡Anda, hombre, Guillo! En fin. Claro, tío. Míralo. Hostia, ya la construí, tío. Mira qué chulo, tío. Si no lo está construyendo, lo está trasladando, tío. Ah, tío. ¿Qué quieres que lo haga? ¿Qué? No, ya da igual, déjalo. Deja igual. Ya mi cabeza se empezará a acostumbrar a esto. Anda. La colapsa por culpa de mover los taburetes. Sin plata, quiere decir que está sin plata, ¿no? Es lo que acaba de decir, ¿eh? Sí, eso es, que estoy sin plata, ¿no? Se dice allí, en el otro lado del charco. Sin dinero. Bueno, esto lo vamos a suspender otro ratito y a ver si va a minar. Suspender. Me juntaba ahí con un taco de piedra en un rato, ¿eh? ¿Cuántas vallas me quedan? 8. ¡Adiós! Eclipse. Relájate, Eclipse. Le pueden dar por saco al Eclipse.
A ver, chicos, un momentito. Se como si se acabase el mundo, tío. Sí, ¿verdad? Joder. Esto para cultivar. Y vamos a matar otra llama, ¿no? Papa Llama. Aquí está. Papa Llama. Escúchame, Llama. Que voy por un Coca-Cola. Y yo tráeme algo de bebé, tío, que estoy todo seco. Coca-Cola fresquito. ¿Qué está hablando soy yo, cojones? Tú estás ahí en plan... Yo tengo la boca como una alpargata, chaval. Estoy yo narrando, tío. Me cago en la leche, ¿quién lo diría, tío? Valiente mierda string. Ah, pues me voy a callar de verdad. No, 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 ladra, ladra. Ladra que yo estoy uno, sin callar. ¡Oh, Dios! Oh, Dios, o sea, Dios, viene, viene una cobaya loca. Viene una cobaya loca. Venga, voy por la Coca-Cola porque una cobaya loca no tiene interés ninguno. Podéis ir todos a por una Coca-Cola, ahora venimos. Deja al torito solo de aquí. Hasta ahora. Guinea Pig. Vamos a ver. Está lejillo todavía. Oye. Tío, que está aquí todavía el... Estaba aquí todavía montado el rinoceronte, tío. Vaya parra que tenemos. Venga, vamos a ver. Bayer, reclutado, vente para acá. Yerin, reclutado, vente para acá. Están bajo mínimo los dos, vamos. Estoy viendo aquí a Erin. Tiene el humor por los suelos. Vamos a ver, porque yo creo que viene embrutecido. ¿Quién colapsará primeros? Tito, tiro, tiro, tito, tiro, tito, tiro, tiro, tito, tiro, tiro. ¿Por dónde viene el cerdo pig? Que no es un cerdo, que una cobaya. Ahí va. Santino me lo ha dicho, que en inglés significa cobaya. ¿A dónde vas? Mira, mira cómo lo ha grabado. Mira. Hostia, yo quiero hacer zoom, tío. Hace zoom a la gente que no vemos nada. Espérate, que con alguno de los dos... Ya la ha dado uno. Sí, Ah, hostia, en tu mod no. Buscando objetivo a nadie. Ah, ese eres tú, picha. Vamos a ver. O sea, no me líes. Es que esto corre mucho, tío. Ya está. Me muerto, acabo, por Dios. Te vas a preocupar por eso. Escúchame, 17 corrinos salvajes en mi serie de hoy, en mi directo de hoy de la tarde. Pero, ¿cuánto tiempo llevas ya de la serie avanzar? Pues una mijilla. 17 gorrinos salvajes, Quillo. 24 nos atacaron a ti y a mí el otro día. Los... Escucha, me dieron bocado los gorrinos, no han dado bocado hasta en el cielo de la boca. Enseñó las fotos de los emus. Sí, la que me iba a pasar, ¿no? Leche, entra tú y descárgatela. Con lo... eso, está farto de decir. Tú sabes que bueno, mañana hemos quedado esto para grabar a las 9:30, ¿no? Ah, que tú no vas a grabar. Yo, que no puta, voy a grabar. Qué cabrón, me va a dejar mía. Joder. Son las 12, ¿sabes? Una tontería. Yo no sé, tío, pero yo creo que será con las preocupaciones que tenemos de las cosas que están pasando, tío, que no estoy durmiendo muy bien, la verdad. Y ayer, o sea, anoche no, antes de anoche, había dormido poquísimo. Y pensé, hostia, pues mañana, digo, no voy a dormir la siesta. Digo, así seguro que voy a dormir súper bien. Pues qué va, tío. Ayer no dormí nada en todo el día y otra vez, tío, volví a dormir fatal por la noche. Me desperté 18 veces. Eso es del calor del verano. Sí, eso creo yo. Eso es del calor del verano. Hostia, no vea, te ha dado un montón de carne... El cerdito guineano, ¿no? Que es una cobaya, Guillo, me lo ha dicho Santino. Bueno, pero que yo le digo cerdito, tío, que me hace dar. Oye, ¿y la llama? Hasta ahí. Tía, la llama sí queda, chaval. Cerca de 80. Como que ya va a sacrificar a tuya, ya. A ver, que otra vez me he quedado sin madera. ¿Esto qué le falta? Tío, ¿quiere cortar ya árboles ahí? Todos los materiales, tío. Pero, a ver si no tienen el skill necesario. A ver si no tienen el skill necesario, por eso no te lo hacen. Dale info. 4. No, eso es... sí, 4 skills. Por eso lo cancelamos la otra vez, ¿no? Por eso lo cancelamos. Trabajo. Construcción. 3. Y la otra vez tenía 2.
¿Qué hacemos, tío? ¿Qué lo ponemos a construir? Es que los muros yo creo que dan muy poco. Es verdad que tú además me preguntaste y te lo devuelvo de todo y te dije sí, mientras no esté terminado de construir, sí, me acuerdo, sí. Un oso, tío, ahora ahí, tío, lo que nos faltaba. Ahí te asusta la carne, ¿eh? Vamos a ver, me voy a hacer una línea por aquí. Para tener claro por dónde voy a delimitar la base, más o menos. Y saber por dónde voy a ir construyendo. Dos huecos por aquí de pasillo. Riesgo de colapso. No puedo hacer nada, Frank. Seis. Otros dos de pasillo. Vale, por aquí puede ir el muro más o menos exterior, ¿no? ¿Te parece? Ah, eso es a criterio y gusto de... Más o menos la base podía ser así, una cosa así, ¿sabes? ¿Te haces la idea? Es un mojón. No sé, vamos, ya luego lo podemos ir modificando. Es un mojón. Bueno, tío, pues nada, voy a empezar a construir casitas por aquí. Construcción, muro, mármol. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Tú, como las haces siempre iguales, ya tienes que oír las medidas. Tío, ¿no te aburres de hacerlas siempre iguales? Lo que intento yo cada base, una... cada base mía es distinta. Hombre, cada base mía también es distinta. No es siempre igual. Igual, igual no es. Frenético, Erin. No irá a matar a nadie, ¿no? Puede ser. Atacará a cualquiera que vea. Sí. Pues yo tú entre los dos le pegábamos un jamacuco, ¿eh? Porque como cojas uno solo, a ver cuánto es de, mano, de cuerpo a cuerpo Erin. Que no, que no. Que Erin es muy bueno de cuerpo a cuerpo. Es Thinker. Es antiviolencia y Bayard tiene un una porquería. Pues o empezáis a huir y hasta que se le pase o le metéis un tiro, guillo. ¿Qué quiere? Yo creo que le... yo creo que le... acá. A ver. ¿Ese era el guargo? Lo vio, lo vio, lo vio. No, pues no está corriendo todavía. Thinker está huyendo. Ah, pues entonces sí. Vaya, se va a la cama. Le va a coger la puerta, ¿eh? Te he dicho, ahora que está mirando hostia, para arriba. ¡Hostia, coño! ¡Saca el rifle, padre! Thinker, vete a la cama. Te recluto y lo llevo y lo meto en la cama. Oh. Está buscando. Vamos a darle la vuelta. Bueno, pues mira, ahí. Por lo menos está ahí. Vente para acá. Se va a meter en el cuarto. Más vale que te siga a ti. Porque como se meta en el cuarto del otro, ya no hay escapatoria. Ha sacado otra vez el arma, ¿eh? El eclipse, ¿eh? ¡Corre! ¡Ay, uy! Y digo que sería dormir, ¿no? Ahí está. Dale bueno. Al 3. Lo malo que se va a quedar ahí haciendo guardia. Ve que es el primero que se despierta a desayunar. Plomo, desayuna plomo. La broma. Hostia, encima no hay comida, tío. Espérate. Tengo que setear. ¿Por qué otra... le tiene prohibida la comida, tío? Porque le iba a decir que construyese primero el eso. Yo qué sé, tío. Hostia, que has luego... quitado la antorcha, tío. La fogata has quitado. Se acabó. Lo malo que ahora le tengo que poner otra vez el proyecto. En tres, ¿no? Sí. Y ahora lloviendo. No te tiene que estar de un humor. Ahora se ha mojado encima el hombre. Salute. Fuerza al canute. ¡Que se ha metido en el cuarto! ¡Que se ha metido en el cuarto! ¡Que yo! ¿Qué? ¡Que se ha metido en el cuarto! Bueno, ¿y qué hago?
¿Qué dices, tío? ¡Toma! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh, la llama está defendiendo! Mira la llama, como es nuestra, está le ha pegado una puñalada a la llama y la llama le ha pegado tres patas. Salud. Nada, ¿no? No le ha hecho nada a la llama. No, si a la llama no le ha pegado ninguna puñalada. Que la llama ha ido ahí a pegarle. ¿Por qué? Porque ahora mismo como un enemigo del clan. La llama está domesticada. Hostia, ahora sí. Toma, sí. Ahora sí le va a meter. Pues toma. La llama. Bueno, nos la íbamos a comer de todos modos. Anda ahí, anda. Ah, cuando lo mates se le pasa. Tú sabes, cuando mata a uno ya, se acabó. Así que bueno, has matado a la llama, no pasa nada. Ahora Erin. Hostia, no hay sangre por allá. Ahora ya. No se la ha pasado. Hostia, no se la ha pasado, tío. ¡Oh, va para adentro! ¡Oh my god! Quiero recordar. ¡Hostia, Pedrín! Tío, no me grites, tío, que te escucho muy alto, tío. Quiero recordar que al otro que murió también lo mató Erin. ¿Te acuerdas o no? Sí, tío, pero. Escúchame, tío, compadre. Estamos teniendo muy mala suerte, ¿eh? Tú a la altura del juego que estás ya. Que se te joda así la partida, tío. ¿Qué hacemos, tío? No puedes hacer nada. Ese hombre tiene arma, tiene el arco recurvo, ¿no? Movimiento lo tiene el 53. Sí, pero tienes que salir por la puerta. Es decir, dispárale, claro. No queda otra. Túmbalo. Y eso es. Yo estoy aquí, no. Hostia, que bien ha disparado. No. Te pilla peor. Es peor porque vas a andar entre las cosas y... ¡Hostia! ¿Cuánto tengo? Movimiento 77, tengo más que él. Sí. Pues nada, darle vuelta a la. Muerte en 8 horas. O toma, uy. El Zinker ha salido, toma. Cuidado, eh. Riego de colapso mayor, vaya. Se le pasará, ¿no? Algún día de esto, ¿no? Riego de colapso del vaya ahora, tú verás. No ha dormido, el pobrete. Está sangrando ahí. ¡Ah! ¡Te cogió! ¡Uy! No. Ha fallado. Tío, ¿cuánto le dura el colapso, tío? Bueno, de mente que no me da ganas. Es que no ha matado a la llama. Por eso te digo yo, cuando mata, porque yo lo sé, por desgracia, cuando mata se le pasa el frenético. O eso, o tú lo tumbas, claro. Yo lo que hago es tumbarlo. Pero por desgracia también sé que cuando mata se le pasa. Wow. Coca-Cola es así. Mira, pues ahora tenemos tela. No tenemos ni para hacerle un chaquetón. Uy. ¿Este cuánto era en tiro? El Bayar 3. El Zinker se lo está jugando. Ahora. ¿Dónde va? ¿Hay que coger más distancia o qué? Yo lo que quiero es que se canse. Yo creo que le va a pegar un flechazo. A ver si lo voy a pegar un flechazo y lo voy a matar, tío, al final. ¡Oh, el Zinker! El Zinker, menos mal que tiene puesto huir. No, es que se huye siempre, es un caqueta. Torito, voy a hacer otra guarrería española. Yo, pero de eso, las guarrerías tuyas, ¿cómo van? Flechazo, ¿eh? Muerte en 5 horas, chaval. ¿Le ganará en el cuerpo a cuerpo o no? El Zinker... Uy, si llega a entrar para la habitación del Zinker. No le tires más flechas, tío. Muerte en 9 horas, ¿eh? ¡Oh, my God! Ha cogido al Zinker, tío. Qué cabrón. Tío, ya esto se ha ido al carajo, ¿sabes? Joder, la partida cómo se puede ir al carajo de esta manera, tío. Oh, hay que mantener muy... Para que no se pongan frenéticos y no le entren en colapso. Hay que mantenerlos muy...
Que no le da ni de broma, tío. Me parece muy bien que estén cavando tanto y... ¡Oh, tío, qué puñalada ha metido! ¡Oh! Y no se le pasa, tío, no se le pasa. Porque no ha muerto, eso dices tú, ¿no? Sí. Y ahora va por el otro, ¿eh? ¿Se podrá rescatar o no? Qué pena, chicos. Vaya a haber dos fails. Espero que no, tío. Venga, bueno, la última vez que jugamos se puso muy mal su partida y al final la levantó. A ver si este es el caso también. No, por ahí no, Zinker. Reclutado. Pero Zinker estaba en muerte en 8 horas, ¿eh? Salud. Ay, y era incapaz de cuidar, ¿no? En 11 horas ahora. Que viene por mí, tío. ¿Se habrá autocurado o algo? Pues está en 11 horas ahora. Y ahora la puerta no se cierra. Sí, sí, ¿no? ¡Hostia, no está el arco, tío! ¡Joder! Yo no sé para qué la había cerrado, qué tontería, cuando él la puede abrir. Que no... Sí, aunque tú le digas no permitir incluso la puerta, estando frenético la abre, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor no te ha visto entrar, tío. Yo qué sé, tío. Sí, que entró. Entró, tío. Esto se ha puesto jodido, jodido, ¿eh, nene? Es que no se defiende el Zinker. ¡Mira! ¡Oh, my God! Venga, sálvalo, sálvalo. Mira cómo está el suelo de sangre. Enfermedad, infección. Bueno, pero está teniendo una buena curación. Esperemos que... A ver. Erin. Debería de salvar a Erin ahora, ¿no? ¿O no? A ver. A ver salud. Cómo está. A ver eso. Cómo están. Muerte en 2 horas. Muerte en 2 horas, tío. ¿Y cómo está Erin? Muerte en 3. Pues y mayor muerte en 5. Escucha, pon una cama, pon una camita en el suelo para Erin. Sí, y otra para Zinker para cuando se caiga. Ajá. Y yo muerte en 2, muerte en 3, muerte en 5. Es imposible. Escucha, imposible. Yo he salvado hoy así con los de los. Bueno, uy, spoiler. Mirad el episodio de los cochinos. Yo he logrado salvar una partida. Bueno, he tenido suerte, ¿no? Al final, ¿no? Porque... Mira. Que no tengo forma de coger la cama. Ahora. Bueno. Se va a morir curándolo. De mientras que lo está curando, se va a morir. Ya está, muerto. ¡Forastero de negro! ¡Si tengo suerte! ¡No si jodas, tío! ¡Se la metió! ¡Tío, de verdad! ¡Eres otro que leche. No sabe luchar! ¿Pero sabe curar? Bueno, pero un esparadrapo sabe pondrá, tío, a cero. ¡Hostia, tú! No me sirve de nada, o sea, es que no... Sí, que recoja esos dos y los cura como escúchame, pueda. Salud, 1 hora. Hostia. ¿Cómo lo va a coger en 1 hora? ¿Vale? Vale, ¿y el otro? No cura, ¿no? No se puede priorizar, a ver, trabajo. Pues salva al único que puedo salvar es a Bellar. Pues ya está, pues te quedas con 2, tío. Has tenido suerte. Pues de ahí a perder la partida. Erin. Tómalo por eso. Me dicen por ahí que salves a Erin y que limpies la sangre, Torito. Fran, leer con acento cubano son fumar habanos cubanos, mi niño Torito. No sé. Rayar puede ponerme andar. Ponerme una coma o algo, tío. Fran, lo dejé con el altavoz al máximo. Mi abuela dijo gritando: por tus gritos saca... O baja esos pelotudos. Tío, no nos ponga al máximo, tío. Torito, te han llamado pelotudo. Ya, yeah, tío, no me extraño. Mira, le he quitado la ropa antes de que muera. Y ya está curando al otro. Muerte de Erin. Parece que tenemos aquí un cementerio. El otro todavía está vivo, ¿no? El otro está vivo. Zinker está vivo. Salud.
0,9. ¿Le digo que lo cure Finker? Puede que se le muera. A ver, vaya. Sí, inténtalo, por intentarlo. ¿Sí? Por intentarlo. Pero nada más que en rescatarlo, aunque lo tiene ahí al lado, míralo, mira, ven. Y ahora curar. Ahí, ahí. Y ponte en salud, que veamos si sube o baja. 09, 08, 07, 06, 05, 04. Subiendo, subiendo. ¿Dónde ha ido? ¿Ha ido por medicina? Joder, si, ponle sin medicina, tío. No hagas eso. Sí, sí, tranquilo, pero le tengo que dar el botón. Está en pausa. Estoy agobiado. Ya no, ya no, ya no lo salva, tío. Ya. Se le ha ido. Estaba subiendo, tío. Oh, a ver. Muerte de la alpaca. Ah, de la alpaca, tío, me asustó. Falsa, tío. No, es que lo dejé en una mesa en el living y estaba en el comedor. Tío, tu abuela nos va a odiar, Santino. Yo, 0,2, 9, 8, 7, 6, no llega. 5, 4, 3, 2, 1, adiós. Por el paseo que se ha dado. Por el paseo, tío. Por el paseo. Lo tenía recuperado. Bueno, pues tenemos a dos. Dos colonos. Y gracias a Dios que ha venido el Jaco este de bienvenido sea, vamos, de donde haya venido. Yo por lo pronto. No ves si tiene. Va a hacer las tumbitas ya, ¿no? Sí, y lo primero, vamos a decirle que limpie. Y lo segundo, que haga las tumbas. Que es activo, sí. Sí, yo para mirar ahora. Tiene que montar una caravana y aguantar el ataque de 80 cochinos. O sea que ninguno de los dos ataca, ¿sabes? ¿Ni el Jaco tampoco? Sí, voy a coger la ametralladora que está afuera. Por menos para meterla adentro, ¿no? Quítatelo. Y esto. Equipar cuchillo de acero. No se puede equipar slot fulls. Equipo. Ah, porque tiene. No, es que tiene un. Tirar palo, eso es. Equipar. Ahora. Vale. Emergencia médica, riesgo de colapso. Bueno, lo voy a dejar que coma, ¿no, tío? No, de todos modos la habitación sigue sucia, ¿no? Y tenía una infección ya. Se ha ido enfermedad, infección. ¿Ves? Por está sucia, que. Además hemos gastado la medicina buena, no sé si te das cuenta. Sí, pero bueno, ha salvado a Bayar, ¿no? Es un neta que tiene medicina cero. ¡Oh! Ahora se prenda fuego todo ya. ¡Uy! Sí, ay, que caiga el rayo en el biofuel. ¿No? Bueno, se ha ido cerca, bajar. Compadre. ¿Qué vas a hacer? ¿Socializar? Pues no te voy a dejar socializar. Ahora ya te vas a socializar. Espérate. Está a la mitad de colapso. Es decir, puede. Todavía resiste. Sí. Por eso lo. Le va a rezar un poquito. Venga, pues que rece lo que escucha, quiera. Había entendido que lo habías puesto a consumir, tío. Digo, ¿qué hace? Uy, el huervo. Mira la lista de cosas que tengo aquí, tío. Pues el título, ¿quién lo hereda ahora? ¿El último que ha llegado? Bayar, ¿no? Será, ¿no? Bueno, hay que decir que los dos personajes que estáis viendo, ninguno de los dos personajes eran el inicial. El inicial era Erin, así que. Pues lo que hay no, ahora es lo no, que le ha tocado. Ya no lo he dado nada.
¿Son las 12 y cuarto? Más o menos. Yo vi, se me va el tiempo contigo colado, tío. Como está aquí 3 horas. ¿O qué? Pues. Más o menos. ¡Uma! ¡Oh my god! ¿Sí? Aquí no hay comida, ya no hay madera. ¿Incendio dónde? Ya está hecho polvo. No sé, se ha apagado sobre la marcha. No tenemos seteado a nadie para las comidas, seguro. Mira cómo está esto, tío. Olvídate de vigilancia ahora mismo y de Doma. Pues no hay nada que Doma de... Empieza a partir de cocina, a ver. Sí, Jacob, pero... el que tienes que poner en cocina, no te queda otra. Y en cultivo. El Bayar este es malito, ¿eh? Que son malísimos, tío. Y el Bayar este valdrá para fabricar otra cosa. Es que lo tenía puesto yo antes para investigar, pero ahora está la cosa como para investigar. Un caza polar los dos, un 4, simplemente por, para que no te penalice, para que no te salte el aviso de que cazador, no sé qué, muñeta. Vaya porquería, tío. El Jayco este se debería de ir a... A todo esto la hoguera sigue sin hacerse, ¿eh? Jacob no puede transportar. Y sigue sin madera. Vale. Al 72. Mira, pero uno de ellos te ha llegado con construcción más de 4, ¿no? Porque la cocina se ha hecho. Y la. Ah, es verdad. Y la. También lo otro. Sí, no. Entonces lo único que necesitamos es madera para. Para eso, para encender la electricidad, para todo. Para el motor, me refiero. Claro, eso. Claro. Para electricidad. Venga, no colases, tío. Aguanta que esto no tardamos nada. Venga, y ahora. Rellena, ahí está. Y ahora. No hay proyecto. Añadir proyecto. Comida sencilla. Ahora ya le cambio yo el set. Ven para acá. Deja echar las 4 comidas y ya luego si quiere colarse a lo que tú quieras. A ver si entramos en normalidad otra vez, tío. Proyecto completado, vale. Pues no va a colapsar, ¿eh? Estará más de la mitad. Tendrá muy buenos. Muy buena puntuación. De inicio, vamos. Emergencia médica, el Bayar, ¿no? Está infectado. Mira, se ha ido a la cama hospitalaria. Es verdad, este va a morir, ya no me acordaba. 89. Morir, inmunidad 82. Venga. Le ha dicho, te estoy viendo primero. Inmunidad 92, tío. ¿Cómo has salvado, tío? Si no te mira los tratamientos que le está haciendo. Y además en el torso. O sea que ni siquiera le podíamos amputar si fuese... Mira, el tío va y se pone ahí ahora con el cultivo. Anda que no. Me cae con la leche. Buenas, Necosam. El Neko me dice quién juega. Pues uno que se nos ha colado aquí. Un infiltrado. Juega Torito. Y estamos aprovechando, pues bueno, pues para ver su partida en extremo, con las mismas condiciones con las que yo he empezado. Que él, bueno, ahí la está sacando como puede, tío. Con sudores y lágrimas, Torito. Mira, casi tenemos un dormitorio de piedra y todo. Pero eso no es prioritario, campeón. Yo qué sé, no sé. Ya, no, pero es que ahora mismo no tenemos otra cosa que hacer. Ahora mismo lo único que... Con Jacob lo único que vamos a hacer es... comida y cultivar. Comida y cultivar. El muchacho no da para más, o sea, es que no... La voy a dejar ahí puesta, total.
El Valar se ha levantado porque irá a comer. Tomando comida sencilla. Vale, para ver si se te va a caer por la mitad. No creo, ¿no? Porque ya estaba muy, muy cerca de... Ahora te va a saltar la alerta crítica porque... La infección... Ya, ya está inmune, perfecto. Perfecto. Y la quest que tienes ahí, a ver si es a una que te mandan a alguien más, tío. Léela, no, por lo menos. Es un stash de cosas. Para ir a buscarlo por ahí por el mapa. Está activo, aunque no lo aceptes. Dice Neko que con muchas lágrimas que lo está consiguiendo con muchas lágrimas viendo el número de tumbas que tienes ahí. Tío, han muerto ya 3 colonos, creo, ¿eh? Bueno, tú ten en cuenta que mejor estás que empezaste porque tienes a 2. Mira, sin comida no nos vamos a quedar. Eso es. Y ya ves tú, ahí para comer para los 2 tenéis para un rato. Y para vestiros tenéis ya también trapo ahí. Y las patatas están a punto ya, si no están ya al 100% las que veo grandes, ¿eh? 90. Te digo. ¡Ojo! Ahora se te prende fuego todo y ya las cagas. Toma. Al oso le va a caer lo harto. Por eso estaba construyendo en piedra. Ahora mismo, si arde, lo que va a arder es esto de aquí. Pues tendré que darme más prisa con los dormitorios. Ala, pues este no se ha apagado, ¿eh? Estoy viendo todavía. Sí. Mira, que se había muerto un cochino, no me he dado cuenta. No, cochino es lo que me han atacado, esos son jabalí. Y hay otro. ¿Qué te gustan los guinea pig? 191, 19 comidas. Trumbos raros. Tú estás ahora con 2 como para cazar trumbo. Hombre, si tuviese a 2 tíos que estuvieran en condiciones, con la ametralladora chiquitita y otro arma. Para que la gente lo sepa, los trumbos no es que te den mucha comida, que te la da. El trumbo lo que tiene es que el cuerno del trumbo, cuando tú lo despiezas, una de las cosas que saca es un cuerno. Ese cuerno es muy valioso para la venta y también servía para hacer... ¿Qué era, Torito? Para hacer, no sé, pero se puede utilizar como arma. Sí, además era un arma bastante buena. El cuerno de elefante también se puede utilizar como arma. Y también se vende bien. Y pero los trumbos, eso sí, el primer disparo que te le dé... Se da la vuelta y son uno de los animales con más vida que tiene y con más fuerza de golpe. Ahí tenéis lo que es un trumbo, para los que no sepan lo que es un trumbo. Esa cosa rara. Que una de las cosas que muchas veces no se tiene en cuenta y es lo que más vale es la piel del trumbo. También. Se paga casi igual que el cuerno. Guinea pig loco. ¡Oh, my God! Aquí te dice que es uno, pero yo no me lo creo. ¿Estarán todos en estado de caza hombre o no? No creo que siendo 2 tíos, Cassandra te mande ahí una patrulla, ¿eh? Bueno, tío, pues... Este hombre es malísimo, ¿sabes? Personaje... 0 y 1, ¿sabes? Vamos a dejar aquí a Bayar también, ¿no? Bueno, pero es uno al final, ¿no? El que viene, ¿no? Creo que sí. Estos dos siguen durmiendo también. Estaban aquí al lado. Pero no te dice caza hombre. Mientras no te diga caza hombre, es uno. Mira cómo suena. Ahí viene. Ahí viene. Espera un segundo, Jacob. Tiene bastante rango. Un par de pasitos para atrás. Es la mierda de sus fusiles, esa. Ahora es una caca, ¿eh? Que viene por ahí atrás, el muper.
Vente para acá. Jayco. Vente un poquito más para abajo. Ahí. Sí, por lo menos si le hará foco con uno de los dos y. Que corre, eso corre como una muela, ¿eh? Sí, tío. Lo voy a dejar a ver si hace foco en el Jayco cuando empieza a disparar, porque si no. Sí, ya hace foco en él. Es que este anda muy despacio. Y está herido. Sí, pero da igual, el Bayard dispara mejor, creo yo. A ver si le da tiempo a disparar otra vez. Sí. Vamos. No le ha dado, tío. Ya tengo que correr, ¿eh? Dale, por favor. ¡Dale! Álvaro Wargo se lo come. ¡Se lo va a comer Wargo, tío! Bueno, eso no te iba a dar mucha carne, tampoco. No te han tocado, que es lo importante. ¡No! ¿Qué hace? ¡Qué loco, tío! ¡Qué loco, tío! ¿Qué hace? ¡Que tiene uno herido! ¡Fuera! Ahí lo tiene. El Wargo se venga sí o sí, vamos. ¿Qué hace? ¡My God! Se va. ¿Qué dice? Ahora le ha dado el otro. Está vengativo, está vengativo. Ese no... Y va contra el que dispara bien. Uy, uy. Todavía no lo ha dado, ¿eh? Ahora lo ha dado. Le ha dado al mío, creo. Con las balas, ¿no? No, creo que le ha dado al Wargo. Dale al Wargo, dale al Wargo. Le ha dado al mío, le está dando las balas al mío, mira. Arañazo. No, arañazo. Le está dando al Wargo. Hostia, tío. Ahora bueno, pues ya la ha tumbado. Tío, ¿cuánta vida tiene este Wargo? Le he dado 4 veces, ¿eh? Muerte en 6 horas. Venga, dale. Te he dicho que era muy mala idea. ¿Qué ve? Y yo ya el movimiento lo tiene que tener afectado, ¿no? El 62. Venga, corre. Ay, que no se ve. Uy, no la ha pillado de milagro, Frank. La alpaca te puede salvar. Corre como si no hubiera mañana. Aquí te voy a tapar pelo ahora. Vamos. Corre otra vez. A ver, pausa y mira el movimiento del Wargo. Ya no lo voy a mirar más. Va súper despacio, ya está. Muerte al Wargo. Ponle caza y ya lo matarán. Ahora mismo que rescate a... Vamos a mirar a nuestro amigo. Ah, mira, viene a rescatarlo en automático. Hombre, claro. Vaya, se muere en 6 horas. Nada, lo a ver, Truana saca la lengua y me dice, ¿podéis hacer escultura? Las pagan muy bien, además le da belleza. Sí, correcto. Pasa que todavía falta una miguilla para poder ponernos escultura. Bueno, nos falta mucho, pero no, falta. Santina dice, muy bien, Truana, te vi lista ahí. Ay. Y por eso guiñe saca la lengua. Perfecto. Pero, sí, no, es una manera de ganar dinero. A ver, si te salen buenas esculturas y tienes tiempo y tienes... O sea, que tiene dos. Y baratas, aunque te salgan malas, tío, se venden por 100 y pico. Una escultura normal se vende por 150 de madera, mediana. Sí. La madera en principio es ilimitada, o sea que tampoco es... Recuerda, cuando tengas un hueco... De cosechar serigia, si hay para cosechar. Sí, está aquí puesto, pero nadie tiene el nivel. ¡Hueloso! Ha gruñido y todo. Joder, tío. De tela con el oso. Escucha, ¿por qué no mata al oso ya que te has puesto valentón? Sí, espérate que se recupere Bayar. Vamos a ver, el oso no me ha hecho nada. El huergo se iba a comer mi cerdo. Se va a comer tu cobaya, ¿no? ¿Dónde vaya a comer, tío? El arco recurvo. La leche que tiene mal demonio, tío. ¿Puede andar? No puede andar. Quítale la prohibición. Jacob, ¿dónde estás? Está comiendo. Socializando, ¿no? Bueno, llevaba comida. Ya lo habrá terminado. Le pone aquí socializando aquí abajo, ¿no ves?
Bueno, tío, tú estás muy gordo y es que no te veo ni la barra del humo. Así que vente ya. Está tan gordo que no se le ve el por detrás. Ha dejado como una comida y tirada, tío. ¿Qué pasa? Bueno, la comida no me importa tanto, la verdad. Pero el arco, tío. Oh, el plazo extremo. Ese va allá, el que va a colapsar. ¿Y dónde va ahora, tío? Buah, va a colapsar. A comer. Bueno, a ver si se le pasa algo comiendo. No ha cogido la comida, tío. ¿Qué va? ¿O qué hace? Se ha puesto otra vez. Dale tú de comer, ¿eh? A ver cómo está. La alimentación, el vallar. Ha comido. Coño, ni se la ha visto. He dicho. No haga eso, que va a decir la abuela del Santino que somos unos pelotudos y que chillamos mucho. Bueno, nene. Yo tú pausaba, ¿no? Rabieta. ¿Pausamos o qué? Sí, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Yo estaba loco por parar de jugar, la verdad. Vamos a pausar ya, chicos. Tres horitas de emisión, ¿está bien? Y bueno, aquí estáis viéndonos jugar en extremo. Con lo cual, bueno, en este caso lo estáis viendo a él. Pero bueno, me veis a mí también en Twitch. Y ya sabéis, aquí intentando ver si realmente esa nueva dificultad que han metido en la 1.1 de Tainan se puede sobrellevar en algún caso o no. Esa es la idea. Torito, dígame usted. Como siempre, un placer haberte tenido por aquí y haber disfrutado de tu compañía. El placer ha sido mío. Y señoras y señores, os merecéis un aplauso los que sois de... Dime. Un momento. Señoras y señores, en el culo tengo flores. Joder, lo tenía que decir. Bueno, la verdad es que a esta hora ya se permite cualquier cosa. Decía que son horas indespectivas ya en la zona de la península, bueno, península de España, y por ahí todavía no ha llegado la noche o está por llegar. Así que gracias por haberme acompañado. Sois los putos amos. Torito, ¿se puede decir amos? Claro que sí, hombre. Pues eso, sois los putos amos. Y no olvidéis que debéis ser más buenos en la vida que yo jugando. Hasta luego, Torito. Un abrazo. Bye, bye. Got me feeling, you got me feeling alright.